Hola a todos, ¿cómo estamos? Buenos días, bueno, buenas tardes, pues son y cuarto ya. Bueno, ¿cómo estamos? Muy buenas, Prijek, muy buenas, NotDoc, muy buenas, Marta, ¿cómo estamos? Espero que estéis todos bien. Vamos a darle un poquito a Horizon Boy. Aquí tenemos a la señorita Mirna, que vamos a ver si llegamos a la semana. El otro último, madre mía, ¿cómo fue el último? Sí, Prijek, no digas nada hoy. Tienes que tomar agua de chica gamer porque gané mis puntos. Vale, pues mira, un traguito, va. Venga, le pegamos un traguito ya para empezar. Al agua. Ahí estamos. Eso de chica gamer no me ha molado. Porque como sea el agua como aquella que contagió a un montón de gente, vaya tela. Mira que vender el agua de la bañera a la tía después de bañarse. Joder. La que lió. Contagió un montón de gente. Es que también tiene narices de verte el agua esa. Joder. Qué fuerte. Bueno, pues nada, si queréis empezamos ya. Vamos a darle directamente. Darme un minutito. Y empezamos. Madre mía, tengo que cambiar la portada, la entradilla. Porque ahora Cletus ya no está. Bueno, lo mismo lo resucitamos más adelante. Y volvemos a jugar con otro pariente suyo. Doctor, es nuestra chica gamer, ya te vale, Prijek. Hombre, con esta voz perfectamente podría pasar, ¿no? Por chica. Oye, eso es un insulto para mí. Tenía un traste saladito. Ah, vale. Madre mía. Yo me acuerdo de la noticia aquella, vaya tela. Hizo negocio la chica, ¿eh? Joder, que se hizo negocio. ¿Qué tendría la bañera? 30 o 40 litros de agua. Ah, botellitas pequeñas que las vendió. No veas si sacó. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a darle un poquito. A ver, voy a poner bien el Streamlabs este. Ahí estamos. Por lo menos que vea las notificaciones. Ahí estamos. ¿Habrá salseo de zombies hoy? Pues seguramente, porque estamos en mitad de la ciudad. O sea que empezamos el otro día y no. Bueno, ya viste lo que hicimos. Estoy cargando el mapita antes de entrar. Pues estamos en todo el centro. O sea que vamos a ver cómo salimos de ahí. También vendió chicles y orina porque vaya tela, no toc. Sí que hizo negocios, madre mía, hay cada negocio por ahí. Bueno, vamos a dejarnos de historias, va. Vamos a dejarnos de historias. Mira, no. Estaba bebiendo agua y tengo aquí un Monster. A ver si Monster me subvenciona ya de una vez. Ahí está. A ver. Venga, esta hidratación ha sido gratis. Venga, vamos a empezar. Vamos a cambiar de escena. Vamos a poner el sonido del juego. ¿Eso y algo? No, porque está en pausa. Claro. Venga. Ah, debería sonar la musiquita. A ver, que yo tengo los cascos muy bajos. Vale, ahí estamos. Quiero Context. ¿Dónde está ahora? Context, ahí me has pillado. ¿Qué es Context? Ah, vale, que quieres el contexto. Vale. Es que has abreviado. Estamos en. ¿Dónde aparecimos el otro día? A ver, en Rosewood, ¿vale? Porque es una de las zonas que normalmente no suelo jugar mucho. Y por cambiar, Ahora es hora de aparecimos café. El monster déjalo para cuando haya salseo zombie. en Rosewood. Es que ya tengo muchos cafés encima. Prijek. Llevo ya tres cafés esta mañana. Y ahora ya, pues, ya ves, le toca al Monster un poquito. Si me tomo otro café ya vuelo y con el Monster ya no te digo nada. Con que hoy, esta tarde toca la cafetito, seguramente. Hoy a ver si puedo hacerme con Ulises, que ayer fue culpa mía, que no pude estar. Madre mía, la silla, a ver si me da para comprarme una. Mi mujer está diciendo que por qué no me la compro ya. Pues porque soy así. Quiero tener 3.000 puntos. Pues nada, estate ahí tranquilo viendo los directos, no pasa nada. Lo tengo que bajar de precio, los avisos por voz. Porque ayer, pues tenéis razón, son un poco caros. Lo que pasa es que la gente que lleva ya por aquí mucho tiempo,
Tiene un montón de puntos acumulados. Tiene, ayer Unai creo que dijo que tenía 110.000 puntos, o sea, una burrada. También está puesto en 3.000 para que no abuséis. Por lo tanto, tampoco lo veo tan mal. Bueno, vamos a empezar, va. Vamos a empezar. No sé qué estábamos haciendo aquí. Vinimos a dormir, me parece. Solamente. Estábamos mirando casas. 7:30 de la mañana, buena hora para irnos. Tenemos todo esto aquí, que esto me lo leí. No, cocina para novatos, pero yo creo que ya no me hacía falta, ¿no? Cocina para novatos. No, cocina para novatos ya no me hace falta. Y el resto de cosas ya las hemos leído. Vale, me parece perfecto. Vamos a coger el saco. Que aquí llevamos un montón de porquerías. Bueno, porquerías que nos hacen falta. Venga, lo equipamos. El programa de la tele ya lo hemos visto. Tenemos muchas cosas encima. Tenemos demasiadas cosas encima. Madre mía, no sé cómo vamos a salir de aquí. Entonces te atormentaré a mensajes de voz. Aviso, pone que no abuséis. Eso quiere decir que pueden haber repercusiones no gratas para vosotros. Como por ejemplo que os muté durante un tiempo o durante todo el directo. ¿Te voy a la puerta? ¿Agarra más señal? Sí, agarra más señal, NotDog. Y evita que entren zombies. ¿Ves? No se puede pasar. Uniéndolo, llegan hasta ahí. Creo, porque han cambiado algunas cosillas. Y lo que antes sí que bloqueaba puertas, ahora no te creas, ¿eh? Pero bueno, yo estoy casi convencido de que sí. Bueno, vamos a ver si me acuerdo de cómo tengo los controles en este perfil de ratón. Vale, venga. Pues en teoría no se puede, ¿vale? Vamos, lo estás viendo. No podemos llegar hasta la puerta. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es desmontarla, que ahora se pueden desmontar estando en el suelo. Esto es una maravilla. Esto es, vamos, una virguería. Vamos a desmontarla. No voy a ir dando velocidad, ¿eh? Ya sabéis que en directo no me mola acelerar mucho. Sí que le iremos pegando golpecitos a las velocidades, ¿vale? Pero porque se paran en el momento que supera la acción. Y venga, a ver, ¿dónde tenía la E? Aquí. Creo que lo miramos todo, ¿no? Creo que sí. Voy a volver a revisarlo porque no recuerdo. Aquí solo va a haber papel. Ni eso. Vale, vamos a ir dejando puertas abiertas y revisando. Creo que, a ver, no estoy seguro si lo miramos todo. Creo que no llegué ni a mirarlas. ¿Me subí directamente? Puede ser, ¿eh? Vamos a ver, calcetines largos, se pueden romper. No como los cortos que no se pueden. Todo calcetines, joder. Sí que tenían aquí calcetines. Una venda, tenemos un montón de vendajes. Tintes, no me voy a llevar, no voy a empezar a hacer el chorras. Pintalabios me da igual y también así. Vale, pues no lo miré. No lo miré. Bueno, si oís algún ruido es que está mi mujer por ahí. Que está de vacaciones, en un día de vacaciones. Y está por ahí con el perro. Vale, vamos a beber agua. Tenemos agua, llenamos el aerosol que está con agua. Aunque estaba a tope, ¿no? Vale, el vacío, pues mira, lo guardamos. A ver, espera. ¿Estos están los dos fuera? Ah, para que tenemos botella. Vale. Pues nada, botella vacía, la llenamos. Necesitamos perder peso, por lo tanto, me da un poco igual no comer ahora. Venga, vamos para abajo. Esa casa estaba vacía. O la vacía era otra. Creo que la vacía era otra. Me parece una jugadilla que de infinito. Ah, lo de la tele. Sí, son. Bueno, a ver. En realidad, no son. No es nada que sea así muy cheto, que sea muy. Mucha trampa, ¿no? Ponerlo. Porque en realidad, imaginaros esto en la vida real, seríamos capaces de poner de arrancar una puerta con una televisión o con un mueble. Por lo tanto, no me parece tan mal. Vale, yo creo que esto lo miramos ya. De todas formas, ya os digo, voy a revisar. La cocina seguro que la miramos también. Es que de un día para otro estas cosas se me escapan. Vale, aquí no teníamos sartén para hacernos esos huevos revueltos. Los podríamos cocinar igual, ¿eh? Estamos reventadísimos. ¿En serio? ¿Ya? ¿Tan pronto? Pues así somos víctimas, pero rápido, ¿eh? Madre mía.
Así somos víctimas, pero rápido. No marqué las puertas, tío. No marqué puertas. Por ahí debe haber gente. Si no recuerdo mal. Hombre, en la vida real esas teles son inamovibles, excepto para los tíos de las monjas. Sí, exactamente. Yo recuerdo que teníamos una tele en mi casa de ese tamaño, de esas así grandotas. Vamos. De las que habían antes, ¿vale? Antes de las pantallas planas. Bueno, era pantalla plana, pero de estas de tubo, ¿no? Y recuerdo que para subirla a mi casa, donde vivía antes con mis padres, mi hermano y yo no la vimos putas, ¿eh? O sea, fue una pasada. Esta casa creo que la miramos, porque ese coche lo miramos. Tenía que haber ido marcando, tío. No he ido marcando las casas. Pero creo que toda esta parte de arriba, toda esa parte de enfrente, no llegamos a entrar porque estaba todo lleno de gentuza. Aquí sí que entramos en este garaje. Estos garajes, lo bueno es que están todos abiertos. Madre mía, no me acuerdo, tío. No me acuerdo dónde entramos, dónde no entramos. Vale, aquí no hemos entrado. Vale. Ah, vale, ya sé lo que pasó. Estábamos aquí en esta parte. Fuimos viniendo por esta de aquí y nos metíamos ahora hacia aquí. Vale. Creo que ya sé lo que estamos haciendo. Creo, ¿eh? Creo solamente. Debería empezar a meter cosas. Mira, vamos a quitar favoritos este. Vamos a ponernos el mechero que está más hecho polvo para gastarlo antes. Y vamos a meter estos en el saco. Por lo menos nos reducirá algo. Es que no cabe nada, tío. Venga, a ver desmontando. Llevamos una radio en el inventario de que tiene ya la emisora de emergencia. Esa me la voy a quedar. Es que no puedo coger ya mucha historia, ¿eh? Es que el tabaco lo tengo que pillar. Y los mecheros. Tabaco, mecheros, eso hay que pillarlo. Aparejo de pesca no lo voy a pillar. Depósito tampoco. La cinta adhesiva. Madre mía. Necesitamos una mochila ya, tío. Vale, vamos a la siguiente casa. ¿Con qué puedo marcar? Mira, con el papel de aluminio. Vamos a marcar. Por ejemplo. Vamos a tirar uno aquí. Y esto quiere decir que esta casa ya la hemos mirado. No hay nada en el correo. Aquí, mira, aquí sí que tenemos algo en el correo. Me lo llevo y luego lo guardo. Vamos a por esta casa. Aquí hay un zombie, ¿eh? Por lo menos ha entrado en algún momento. Si lo vemos, tiraremos lo que llevamos al suelo y ya está. Vale, pues no hay nadie, ¿eh? Pintura. Más pintura. Quiero ir cogiendo. ¡Oh! ¡Qué buena esta, tío! ¡Qué buena esta! Los generadores. Y esta radio desmontar. Vale, iremos tirando lo que son papel de aluminio y esas cosas para marcar. A ver, qué os vaya leyendo. Yo tenía un bloque de esos en mi cuarto y una vez intenté mover yo solo teniendo 10 años. No sé cómo lo logré, aunque apenas lo pude arrastrar. Sí, eran una pasada, tío. Por eso te digo que no es tan descabellado poner en el juego la televisión ahí delante de la puerta. Porque en su época, tela. No, pues no tiene nada que ver con la de ahora. Que las coges con una mano y te las llevas. Vale, hemos encontrado un martillo. Hemos encontrado un martillo. Nos falta una sierra. Con un poco de suerte en estos garajes vamos a encontrar algo. A ver si marcar ya. Esta casa tiene que estar petada de zombies, ¿eh? Me va a tocar tirar el saco al suelo. Vamos a pegar un vistacillo. Esta casa tiene pinta de que está vacía. Vamos a mirar por esta ventana. Uf, mucha gente ahí, ¿eh? Voy a intentar abrir rápido. Lo malo es que me suena una alarma, nos destroza. Tenemos los pulmones en los pies ya. Venga, vamos a quitar cristales. Ahora no hace tanto ruido, no abarca tanto, tanta área. El quitar los cristales. Esta casa es de las buenas. Ese piano, desmontarlo, nos da la vida, ¿eh? Nos da un montonazo de puntos. Como me salga un zombie así de una puerta, vamos a tener un problema. Varilla tienda de campaña. Lo que pasa es que nos hacen falta cuatro para hacer una tienda de campaña. Y la lona. Bueno, pues alambre. No hay nada. Vamos despacito. Vale, aquí no hay nada, pero puedo beber agua, por lo menos. Vosotros ir comentando que estoy viendo que el chat se mueve, lo veo con el rabillo del ojo. Pero yo os iré o sea, os iré contestando conforme. Esta me la voy a llevar, ¿eh? Conforme
vaya pudiendo, ¿vale? En el momento que me desatasque un poquito, van a ser las 12, programa de la tele. Bajamos volumen, ponemos programa y nos esperamos, va. Ahí está. Bueno, pues en estos momentitos es cuando le pongo mirando, pues es que casi la ventana, ¿eh? Qué mala leche. A quitar la música un ratito. Mientras leo, quito la música. Sigo ruidos. Ya deberías pensar en no pillar nada hasta que encuentres mochila y luego ya volverás. Los ladrones de casa lo agradecerán. Es más fácil moverlos. Sí, agradecerán el que las teles no pesan tanto. Es que yo me acuerdo que teníamos una como esta. O sea, con este pedazo tubo, y aún creo que es pequeño el tubo, ¿eh? Y eso era una pasada. Eso pesaba tranquilamente 50 kilos. Yo qué sé lo que pesaba eso. A ver si te va a venir un zombie de arriba. De arriba lo oiría, ¿vale? Porque pisaría los cristales, tanto si entra de arriba como si viene de fuera y. O sea, lo oiríamos. El rollo está en aquella parte. Que he quitado yo los cristales, han caído a la parte de fuera y cuando entran no se oye. Iría a la cocina, pero desde la cocina nos pueden ver fuera. Y comida tenemos. Tenemos abrelatas, ¿no? Me parece. ¿Tenemos abrelatas? Sí. Pues entonces tenemos comida de sobra. Venga. Empieza. Bookcraft. Carpintería. Bien. No está mal. No está mal. 95 kilos y bajando. Bien. Pesca. Nos puede venir bien ese libro. A ver si podemos parar. Si no hay nadie en esta casa, lo que voy a hacer los primeros días es. Quedarme, por ejemplo, en esta casa un ratito, leerme libros, aprovechar a pillar programas de la televisión y luego largarnos. Estamos jugando en Apocalipsis con helicópteros, ¿eh? Helicópteros a veces. También hay que decir que hemos quitado el respawn. El respawn está desactivado, pero no os preocupéis porque hay miles de zombies. O sea, por chun pueden haber tranquilamente 500, 600, 700 zombies. O sea, una burrada. Burradas de zombies. Por lo tanto, es solamente una prueba. O sea, de vez en cuando me gusta probar a desactivar el chun. O sea, desactivar el respawn. Vale, hemos subido. ¿Qué hemos subido? Hemos subido algo. Vale, supongo que carpintería. Es lo que estamos subiendo. Pues desactivo el respawn simplemente para ver si se puede limpiar una zona. O sea. Porque mucha gente dice, ah, es que es muy fácil si desactivas el respawn. Los cojones. Así os lo digo. Próximo día de Bookcraft. Vale, esto termina ya. He visto que hay personas que cuando juegan pueden hacer ejercicio. ¿Es una función real del juego o es un mod? No, no, es una función del juego. Ahora, es que lo que pasa es que cuando estás tan cansado como estamos ahora mismo. Vale, esto ya hemos terminado. Cuando estamos muy agotados o tenemos una sobrecarga brutal o mucho sueño, no se puede hacer ejercicio. Tiene que ser que esté más o menos fresco. En ese momento sí que podemos. Vale, cuidadito, vamos a encender la luz, ¿eh? No me gusta encender la luz porque hace ruido. O sea, es como si. No como si pegáramos un tiro, pero. Como si rompiéramos unos cristales. Lo veo exagerado, ¿no? Pero. Cuidado aquí que hay dos puertas. Vamos a cerrar una. Pues hace mucho ruido, llama mucho la atención. Venga, una mochila. Esta casa. Este tipo de habitación así con dos mesitas no me suena mucho. Vale, yo voy a ir desmontando todos los videojuegos, aunque no hayamos leído los li el libro de electrónica, ¿vale? Reparar bajo, no. Debería poder desmontarse, porque si es eléctrico, debería poder desmontarse y contar como electrónica. Pero bueno, eso ya a lo mejor es pedir demasiado, ¿no? Pues esto con dos mesitas no lo he visto muchas veces. Debería haber una función para encender luces con sigilo, como la vida real. Sí, no, pues no te creas que es mucha tontería. Porque has puesto el X de detrás, dando a entender que era más o menos broma, pero no es ninguna broma, ¿no? Porque es que ese que hace llama la atención en un radio a lo mejor de 5 o 6 cuadraditos, en 5 o 6 tiles. O sea, parece una chorrada, pero en realidad no es ninguna chorrada. Vale, no tenemos nada aquí tampoco. Vamos a ver, vamos fatal, ¿eh? Vamos fatal, vamos súper petados. No debería coger nada, pero es que en los primeros compases de partida hay que pillar de todo. Un maletín, tío. Es que esto no merece la pena. Capacidad 7, reducción de peso 5. 7 kilos, 7 kilos, no hago yo nada. Reduce más peso que esto.
Reduce mucho más peso, pero tiene muy poquita capacidad. Venga, aquí va a estar la mochila. ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Ja! ¿Qué os he dicho? Y encima de las grandes. Vale, toma ya. Ahí te quedas. Y el bolsito me lo llevo también. El bolsito merece mucho la pena. Si no hubiera encontrado mochila y hubiera encontrado un bolsito de esto, me hubiera aguantado, ¿eh? O sea, me hubiera gustado. La verdad es que sí. Porque esto ahora lo vamos a equipar en secundaria. Reduce, o sea, tiene casi la misma capacidad que el saco y reduce muchísimo más. O sea, acabamos de triunfar ahora mismo, ¿eh? Os lo digo. Venga, todo para la mochila. Todo para la mochila. Todo para mí. Triunfada, tío. Sí. ¿Qué pasa, Unai? ¿Cómo estamos, tío? Bueno, buenas tardes. Cheater, dice. Madre mía, para una vez que sale a la primera, tío. Para una vez que sale cuando digo va a salir. Que nunca sale. Siempre nos tiramos 3 o 4 días ahí esperando que nos salga la mochila. Vaya tela. Va, espérate, que hay dos. Espérate que aquí hay una bolsa de deporte. Espérate que hay una bolsa de deporte también. Vale, pues el bolsito toma por saco, ya no lo quiero. Ya no me hace falta. Venga, a mí nada le había hecho ilusión el bolsito, pero va a ser que ya no le hace falta. Vale, ya vamos chetos. Ya nos podemos ir al medio del monte, donde nos dé la gana. Nos vamos ya directamente a la gasolinera. Una vez que tengo esto. Bueno, vamos a seguir mirando estos garajes, ¿eh? Porque la zona esta está llena de garajes. Aunque creo que estamos en el. No, nos falta uno. Nos falta uno. Eso me da mala espina. Porque eso quiere decir que en ese vamos a tener problemas. A ver, vamos a meternos ya las cosillas en la mochila. La bombilla, no sé para qué estoy cogiendo ahora mismo, pero oye, la voy a coger. Voy a aprovechar, voy a bajar por la tele. Y en esta casa. Vale, acabo de mover esto y se me ha ido todo, ¿no? Vale. Pues voy a aprovechar, voy a bajar por la tele, la voy a subir aquí arriba y me voy a leer los libros que me hacen falta, las recetas y todo el tema. Vamos a leernos todo esto. Vamos a aprovechar que más o menos estamos tranquilos, aunque fuera hay bastante zombie. Pero vamos a aprovechar. El papel aluminio me lo guardo para hacer las cosillas. Si pudiera ir al horno y hacer los huevos, me los podría comer tranquilamente. No los podemos comer así, pero no las jugamos. Pero vamos a terminar de mirar todo esto, que a lo mejor hay más sorpresas. Vale, de momento nada. Vamos a mirar aquí, a ver. Cuidado, no voy a ver una sorpresa. Pues mira, somníferos, tío. Somníferos. Botella de lejía, peso 1,6. Espérate, voy a mirar una cosa. Es que he visto gente de esta que sabe jugar de verdad. Que usan la botella de lejía. Peso 1 kilo. Para llevar agua. O sea, tú pillas la botella de lejía. A ver, la tenía que haber metido fuera, pero bueno, la hemos metido en la mochila. Voy a sacarla. Vamos a vaciarla. Y la vamos a llenar de agua. Y hay gente, ya os digo, de los que saben jugar de verdad, no como yo. ¿Qué he hecho con la mochila, tío? Con la lejía aquí. Vale, pues la tiran al suelo. A ver, es lógico, ¿no? La tiras al suelo, la vacías. Y ahora se queda como si fuera una botella. Y simplemente la llenas de agua y ya está. Se llena de agua con regusto a lejía, ¿no? Pero le metes 1,6. Por eso ya no está mal, ¿eh? 1,6. A ver, pesa más, pero tienes una cantidad de agua bastante decente ahí. Lo que voy a hacer es llevarme la botella de agua. Voy a vaciar el aerosol, porque el aerosol cuánto coge, 1 litro. Vale. Pues tenemos 1 litro, 1 litro y medio. Voy a vaciarla en la botella y el resto la tiro. Voy a vaciar los aerosoles y me voy a llevar la botella de lejía llena de agua. En la mochila, claro, ahora que tenemos mochila. Si no, no lo haría. Vale, este. Hacer curar. Bueno. Verde en el suelo. Vale, vamos a guardarnos esto. La botella de agua con lejía me la voy a guardar como si fuera el aerosol. Siempre llevo una segunda botella. Pues oye, en vez de una segunda botella, una garrafa me voy a llevar. Porque nuestro personaje tiene mucha sed. Por lo tanto, nos va a venir bien. Y el resto de cosas, los mecheros. Mecheros, vamos a guardarlos. Ahí está. Las 3 de la tarde, voy a bajar ya por la tele. Es que ahora ya se nos ha quitado la sobrecarga. Ahora simplemente tenemos que descansar. Esto, lo mismo. Están muy cerca, esta gente. ¿El maletín tiene algo? Pudiera ser que tuviera algo, ¿eh? A ver, ¿qué estáis comentando? Ya puedes continuar con el Diógenes. Sí, ahora lo bestia ya. A mí me pones a jugar y no sabría ni caminar correctamente. No, no tiene por qué, hombre, es cuestión de jugar un ratillo. Recuerda no vaciarle, no vaciarla en tu estómago, sí, vaya tela.
Si está la prisión, ¿qué tal irte allí a vivir? Ay, qué gracioso que eres, Trinjek. Qué graciosete que eres. Yo sé que eres muy gracioso, ¿eh? Cocina intermedia. Nos puede venir bien cocina intermedia. Cocina intermedia sí que me viene bien. Trampa novatos, trampas. Nos puede venir bien. Si me lo puedo leer todo, me puede venir muy bien. ¿Ya está? ¿Llena? Madre mía, tenemos ya la mochila llena. Pues nada, la secundaria. Ahí está. Y todavía no nos empieza ni a cargar. ¡Oh, qué maravilla! Vale. Fúmate un cigarrito. Fúmate un cigarrito. 78 cigarros que llevamos encima. Madre mía, qué locura. A ver, quítatelo de favoritos, anda. Favoritos. A ver. Fuera favoritos. Vamos a pasar todos los cigarros en la mochila. Y hacer es pasarme unos cuantos al principal. Y entonces sí los pongo en favoritos. Vale, estos sí los pongo en favoritos. Tómate uno y el resto favorito. Esto me lo leeré ahora. Mira, lo voy a meter en la secundaria, en la mochila secundaria. Y los libros también en la secundaria. Tenemos alguno más, ¿no? Vale. La mantequilla no me la voy a comer ni de coña, ¿eh? Ya tenemos bastante sobrepeso como para estar comiendo mantequilla. Me falta esta habitación. Vamos a ver, los pantalones me gustaría cambiármelos por algo que me dé algo de protección. Vamos a ir cerrando ventanas. ¿Qué tenemos aquí? Otra de elegir antidepresivos. Vale, me vale. Pues mira, ahora sí que me llevo el pintalabios. Una vez que ya veo que puedo llenar otra vez, empiezo ya a chorradas. Me gustaría encontrar el para pintarnos la cara. Eso sí que me mola. Venga, vamos para abajo. A ver. Si puedo ver el programa aquí, lo veremos. Y si no, pues nos largamos. Es que esta casa. Es el momento de aprovechar, ¿eh? Voy a ver si me puedo acercar a la cocina. Es el momento de aprovechar. Estamos en una hora que cambiar de casa. Si es por obligación, pues se cambia, pero si no, pues podemos aprovechar a leernos libros y movidas. Oh, qué bueno. Esto, cocción de tarta. Me gustaría cocinar los huevos. Una sartén me vendría bien para hacer los revueltos. Oh, un montón de comida, tío. Montón de comida. Todavía no tenemos sobrecarga, ¿eh? Como mola, tío, las mochilas. Cerilla, para mí. Cuenco, este sería el segundo cuenco, me lo llevo. Creo que puedo meter. No sé si puedo cocinar los huevos así, ¿eh? Espera, porque están en favoritos. Vale. Vamos a ver si podemos cocinar los huevos sin recipiente, ¿vale? Sin ponerlo en bandeja ni nada. Debería poderse. Vamos, debería. Pero creo que no. No, no podemos. Ay, qué putada, tío. Creo que había una bandeja por aquí, ¿no? No, era en la otra casa, tío. Normalmente cuando encuentro una sartén, me suelo guardar una sartén. O sea, me la suelo guardar. Esos huevos al final se nos van a pudrir. Me voy a llevar la tele. Me voy a llevar la tele. Vamos para arriba. No sé cómo puede con ella, pero de momento puede. Vamos a meternos en una habitación, por ejemplo, en una de esta parte. O sea, por ejemplo, no, nos metemos en una de esta parte. Que tenga ventana. Por favor, esto no, cuidado. Pantalones vaqueros. Estos son los mismos que tenemos, ¿no? No, pero estos me quitan velocidad. Ahí, 6,02. Ese no quiero que me lo pierda. Vale, pues nada, nos quedamos aquí en esta. Vale, vamos a colocarla en toda la puerta. Vamos a aprovechar. Aquí me pongo aquí en esta porque podemos saltar por esta ventana poniendo una soga. Porque llevamos alguna soga hecha. Tenemos cinco clavos, por lo tanto podemos ponerlo. Tenemos un martillo. Venga, pues nos ponemos a leer. Vamos a soltar todo por aquí. Me falta la mochila. Que por cierto, no sé por qué está todo en favoritos. Porque está todo en favoritos. Las mochilas no pueden ir en favoritos. Lo demás, si le da la gana, sí. Pero las mochilas no pueden ir en favoritos porque si las tengo que soltar rápido, no puedo estar ahí dándole botón derecho, favoritos y chorradas. Soltarlas y ya está. Venga, vamos a coger los libros. Recetas de generador. Libro de pesca. Libro de cocina.
y revístate. Y trampa no matas. Vamos a aprovechar a leernos a unos cuantos. Venga, vamos a sentarnos en el suelo mientras empieza el programa en la tele también. Guárdate el cacharrillo y empezamos con los generadores. Venga, así yo os voy leyendo un poquito. A ver, dame pros y contras de la prisión. Pros y contras de la prisión. ¿Quieres que solo te dé los contras? O también es que me pides también los pros, pero es que pros no le veo ninguno, ¿sabes? Contras todos los que quieras. Desde que hay mucha gente y todos están muertos y todos quieren comerte, hasta que hay mucha gente, todos están muertos y todos quieren comerte. Empezando por ahí y acabando por ahí. Pero muchísima gente. Y vas a encontrar poca cosa allí. Como mucho puedes encontrar algún guarda y conseguir equipamiento, pero poca cosa, ¿eh? Que la prisión es muy bestia, tío. Venga, léete este también. Fumar es malo, decían. Llévate la otra de lejía y la dejas vacía. Pues también tienes razón, Free. A ver si ahora me acuerdo y la cojo. Es que eso de lejía se lo vi a un no sé si era un americano, no sé, uno de estos que juegan bastante a Project Zomboid. Y que de vez en cuando estoy muy aburrido por la noche, cuando me voy a dormir, y no me apetece entender lo que dicen, vale, pues me lo pongo. Incluso le quito el volumen. También veo coreanos y chinos y movidas de estas. Eso es un poco raro. Y lo vi que cogía la botella de lejía, tío, y digo, hostia. Digo, coge la botella de lejía, la está llenando de agua. Pero él la llevaba de principal, o sea, en vez de la botella de agua, él llevaba solamente esa y no llevaba equipada. Lo que pasa es que nosotros somos que no, necesitamos mucha agua, ¿no? Los personajes que suelo hacer. Meto ese bufo negativo. Perdón. Y entonces lo que pasa es eso, que lo vi y me dejó un poco pillado. Digo, hostia, pues no es mala idea, ¿sabes? Es un recipiente bastante potente de agua que da para mucho, ¿eh? Son tres botellas de estas pequeñitas. Incluso lo podemos llevar ahí, conforme se nos, si tuviéramos que irnos al bosque o cualquier movida, lo que podemos ir haciendo es vaciándolo desde la mochila y dejando siempre la botella de medio litro aquí en la principal, y la carga completa que se vaya descargando, ¿vale? La de lejía, la dejará en la mochila para que nos pese menos. No es mala idea. A ver. Comida de perro con agua de secano. Sí, eso es ya el menú espectáculo. Oh. Han entrado y están pegándole algo. Aquí más o menos estamos seguros. Voy a intentar aguantar lo que podamos. Sí, están dentro, totalmente. Están pegando. Nada, la prisión no es difícil. Difícil es liarte leches con Carlón y sus 120 palmeros a la vez. Lo que pasa es que, claro, Carlón tiene su truco. Y la prisión también, pero la prisión es que tienes que ir ya en plan, voy a quemarlos a todos. Sí, quieren fastidiarnos ya. Quieren comernos un poquito. Han entrado varios, ¿eh? Estaba ahí en silencio, han entrado varios. Lo que voy a hacer es parar un momento, ¿vale? Vamos a parar un momentito de leer. Agáchate. Voy a coger los clavos. Si no tengo sogas, las haré. Pero creo que sí que teníamos algo de soga. Tenemos rectales. No, soga no tenemos. Pero clavos sí que tenemos lo justo. Tenemos el martillo. Tenemos los clavos. No tenemos sogas. Qué raro, tío. Yo creía que tenía las sogas hechas. Es que además creo que me equivoqué. No sé si puedo hacer. Sí, vale. Hacer una. Vale, estoy mirando todo el rato. A ver. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. Bueno, tenemos un jersey ahí. Espérate. Podemos usar este jersey. Es que como era azul, la verdad que no estaba viendo lo que era hasta que he leído jersey. Vale, pues nada. Hacemos otra soga. Hacen falta, en teoría, dos, porque estamos en un segundo piso. Vamos a abrir aquí. Vale, y vamos a colocar colocar cuerda, ¿vale? Iba a decir sábana, colocar cuerda. Vale, vamos a dejarla colocada en caso de que vinieran.
Nos bajamos, rezamos un poquito para que no haya nadie ahí abajo y ya está. En teoría no parece que haya nadie. Pero en la casa sí que hay gente, ¿eh? Nah, nos vamos a quedar aquí directamente. Nah, siéntate aquí. Vamos a seguir leyendo, tranquilo. Nada, sin prisas. ¿Qué era lo que nos estábamos leyendo? Pesca. Pues casi me interesa más. Bueno, va, me da igual. Léete las revistas primero. A ver, esto, sin leer. Vamos a leernos primero las revistas, que es más rápido. Nos quitamos de encima. ¿No habían puesto Molotov en Brazen Boy? Sí, hay cócteles Molotov, claro que hay. Lo que pasa es que eso se pueden hacer con botellas de whisky y cosas así. Y gasolina. Lo que no sé si se pueden llenar las botellas de whisky. O sea, debería poderse, ¿vale? Para hacer cócteles Molotov. Llenar la botella de whisky con gasolina y meterle una cuerda. No sé si habrá algún mod. Creo que por defecto no se puede en Vanilla. Pero estaría bien poder ir a la gasolinera, llenar las botellas de agua, ¿vale? O por lo menos las de cristal, las de whisky, las de vino y eso. Y poder llenarlas de gasolina y hacer cócteles Molotov caseros. Bueno, que todos los cócteles Molotov son caseros. Vale. Pues están dentro. Vamos a seguir viendo, que se me va un poco la pinta. Voy a darle un poquito de velocidad. Velocidad 2. A ver, ahí está. Vamos a dejarlo así. En velocidad 2, tranquilamente. Tenemos bastante hambre, pero queremos perder peso. Se me cortó entonces. Sí que hay molotov. Sí, hay molotovs. Se pueden fabricar los cócteles molotov. Lo que pasa es que hace. Vale, han roto otra ventana. Han roto justo la de aquí abajo, ¿eh? Fijaros que se ha visto la ventana. No se ve al tío, pero sí que se ve la ventana rota. Justo la de la bajada. Espero que no tengamos problemas. De momento quiere decir que se ha ido. Si no lo seguimos oyendo, es que se ha ido. ¿Tú también tienes hambre? Pues ya soy dos. Yo todavía no mucha. Problemas a la vista. A la vista está el problema. La ventana está rota. Yo confío que si rompen la puerta no puedan entrar por la televisión. Yo confío en eso. Hasta que un día me lleve el susto de que lo han cambiado eso. Que no deberían cambiarlo, pero bueno, hasta que nos demos cuenta un día que eso no vale de nada. Y entonces nos riamos. Bueno, voy a pegar un poquito al líquido revitalizador. Buah. Tengo la garganta fina. Bueno, medio libro, nos hemos leído. Somos lector lento, ¿no? Buah, lector lento. Por eso nos cuesta tanto. Tenemos muchos efectos negativos, pero luego los positivos son muy buenos. Sea, simplemente encontrando una sierra de jardín o la normal, nos podríamos largar ya, ¿eh? Con un destornillador que tenemos y la sierra, nos podríamos ir en medio del monte, hacernos una chabola por ahí, o lo que quisiéramos, ya podríamos sobrevivir tranquilamente, perdidos en el culo del mundo. Vamos a mirar un poquito la tele, ¿por qué me levanto? Siéntate. A ver. Quería bajar simplemente la velocidad y me levanto. Este programa, el de las 12, no vale para nada. O sea, muy pocas veces vale para algo. Pero muy pocas, ya os digo, muy pocas. Fúmate un cigarrito, anda. Que te estás poniendo nerviosa. Comer nos vamos a esperar un poco, ¿eh? Y tenemos que dormir. Ahora lo que voy a hacer es directamente vamos a dormir. Ya ha terminado el programa. Directamente a dormir. Ponemos alarma. Nos vamos a jugar un poco con la alarma, pero necesitamos esta alarma. Dormimos, venga. Nos despertamos para ver el siguiente. Preparamos ya para parar la alarma, que no suene mucho. Vale. La han oído, ¿eh? La han oído un poco. Sí, la han oído. Yo lo voy a hacer como que no le doy importancia. Podríamos haberle pegado la vuelta también a esta mesa, ¿eh? Podríamos haber pegado la vuelta. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver si nos quitamos de en medio el libro.
A ver, ten cuidado con coger la bolsa en secundaria y que se te caiga si sales por la cuerda. Hostia, es verdad, tenemos que ponérmela en el inventario normal. Eso hay que acordarse, desde que lo cambiaron. A mí me está dando problemillas por eso, porque se me olvida a veces, tío. Cuando saltas una valla, claro, no vas pensando que llevas el peso en la mano. Encima te lo tienes que poner en tu inventario, te pesa el doble y si quieres saltar, muchas veces tienes que saltar sin la mochila y luego volver, si puedes. Venga, para, un poquito de cocina. Oh, pues perfecto, porque... A ver, no, estamos demasiado bajos en cocina. Vale, aún tenemos que subir los dos niveles. Pues bien. Si subimos estos niveles, tampoco me molesta. Aunque subamos uno, que no vamos a llegar a subirlo. Pero bueno, ahora vamos avanzando un poco. Además, como yo soy de hacer todo en ensaladas y tal, de cocina no me molesta mucho subirlo. Sirve un buen plato tradicional de mi país. Pues me parece bien, tío. Es que es la hora. Se va acercando a la comida ya. Por lo menos aquí. Venga, se acabó el programa. Quiero aprovechar estos días a pillar todos los programas que pueda. Mucha gente no le gusta, pero bueno, cada uno que juegue como le dé la gana. Siempre digo lo mismo. Y yo soy de aprovechar todo el juego. Por lo tanto, si tenemos esto, ya en el anterior personaje, los anteriores personajes, nos ponemos la restricción de que lo que sabíamos por naturaleza, teníamos bonificaciones. Como en este personaje tenemos trampas, tenemos mecánica, tenemos agricultura y esas cosas, ¿vale? No leíamos libros, pero con este no, con este vamos a intentar pillar todo lo que podamos. Vamos a intentar subir más rápido. Se nos hace muy pesado. ¿Has mirado el volumen de la tele? Creo que vienen porque está súper alta. ¿En serio? No. No, que va, lo bajé a tope. ¿Ves? Lo bajé a tope. Normalmente lo suelo mirar siempre. Hombre, a ver, es posible que se me pase alguna vez. Pero normalmente lo que hago antes de cambiar de canal, enciendo la tele y lo primero, pum, bajar volumen. Porque si no llama la atención. No, eso ha sido la alarma, tío. Estarían dentro y lo único que han hecho ha sido moverse un poquito. Se han alterado un poquito. Pero nada, nada del otro mundo. Venga, vamos a ver si... Voy a darle un poquito de velocidad, ¿vale? Vamos a darle un poquito de velocidad. Por lo menos que me termine de leer este de pesca, me interesaría bastante leerme el de pesca, más que el de trampas. El de trampas tenemos más tiempo. Pero el de pesca estaría bastante bien porque nos podemos hacer una lanza tranquilamente y ponernos a pescar algo en caso de necesitar comida. Vamos a intentar ¿sabes? Subir también el rebuscar, que tenemos bonificación. Como no tengamos los libros, no va a venir muy bien. Y la duda la tengo si hacer base o meternos en un edificio ya, que ya esté hecho, ¿vale? Venga, terminamos de leernos el libro. Vamos rápido. Y lo tenemos. Vale. Vamos a tirar el libro. Me parece que voy a salir por aquí, ¿eh? Porque la casa ya la hemos mirado. Ya que hemos puesto esto, me parece que vamos a salir por aquí. Me parece que sí. Vamos a coger las mochilas. Venga, equípate esta en la espalda. Equípate esta en secundaria. Ya nos hemos quitado el libro de pesca, por lo menos. Ahora ya sería leer un poquito. Vamos a comer algo. No es que nos vaya a dar mucho. Y de momento, guardar los clavos. Solamente hemos gastado un clavo. ¿No? Pues mira, me creía que eran más. Hacía tiempo que no hacía lo de la soga. Vale, este ya está leído. Pues lo tiramos aquí. Espera, vamos a desmontar la tele. Desmontar televisión. Venga, de que nos demos cuenta, hemos subido el nivel de electrónica. Vamos muy despacio con la electrónica, pero. Porque tampoco tenemos experiencia. Pero poco a poco, si vamos desmontando todo lo que veamos, de que nos demos cuenta, lo tenemos. ¿Alguna vez he intentado jugar con un personaje con una cantidad insana de buff? Hombre. Es que hay algunos debuffs que son muy bestias, tío. Que no sé lo que. Vamos, son demasiado negativos, creo yo. ¿Cuánto hemos subido? Solo 2 puntos, pero bueno. Nada, lo que os digo, de que no demos cuenta, lo hemos subido. Voy a probar a salir por aquí. En realidad dejaremos la mochila. No me la voy a jugar, va. Me la pongo en el inventario. Lo que pasa es que eso sí que nos va a hacer. Vale, tampoco ha sido para tanto. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver qué tal.
De momento no parece que haya mucha gente fuera. Esta animación no se puede cortar, ¿eh? Una vez que empezamos a bajar, ya nos fastidiamos. Voy a ir a la casa de al lado, a ver cómo está el tema. Bueno, ponte esta en secundaria, que nos pese menos. Deberíamos comer un poco más, tendríamos más carga, más posibilidad de carga. Y no llevaríamos tantas cosas ahí. O sea, no llevaríamos esa sobrecarga. Este papel de aluminio lo voy a tirar. El libro, cocina intermedia, me lo guardo. Madre mía, a ver, sí. Cocina intermedia. Debería habérmelo leído en vez del de pesca. Pero bueno. Vamos a ver, que no salte la alarma. Eso sobre todo. No parece que haya nadie, tenemos tele. A ver, no parece que haya nadie, pero esa puerta, esa ventana está rota, ¿eh? Y esa también. Y esa también. Venga. Vale, alarma. La alarma suena tanto si entramos como si no, ¿eh? Solo hay que esperar 2 o 3 segundos y ya está. En teoría no hay. Cocina, lo primero. Comida fresca. De lujo. Nada, congelado. Ahí tenemos. Tenemos una olla. En el molde para ordenar. Bandeja de horno. Aquí no sé si se puede poner los huevos. Vamos a probar. Huevos. Vale, perfecto. Pues nada, voy a meterle unos cuantos. Añadir huevo. Añadir huevo al azar, eso me hizo gracia el otro día cuando lo vi. Añadir huevo al azar. Llevamos tres. Vamos a hacer tres, no los comemos. Vamos a mirar hacia allá. Hay alguien en la casa, ¿eh? Voy a hacer como que no le hago caso. Vamos a hacer como que no le hacemos caso, ¿vale? Se subir el horno a tope. Vale, vamos a mirar a ver cómo llevamos esto. Está ya que. No, está caliente, pero no está cocinado. Puedo seguir mirando por aquí. Vale. Chile. No cabe. Está muy cerca, ¿eh? Está demasiado cerca, tan cerca como que no me voy a mover de aquí. Debería haber cerrado. Si entra un zombie por aquí, sí que no lo oigo, ¿eh? Vale, nos vamos a quedar aquí. Mientras se cocinan los huevos. Es que me interesa que no se me pudren, ya que los tenemos. No es que sean una maravilla, pero. Me interesa comérmelos. No quiero dar velocidad por si le da por doblar la esquina y venir para acá. Vale, vamos a ver. Venga, unos hechos. Nos los comemos rápido. Ponemos los otros tres. A ver, voy a poner la pausa porque me parece que Pille me está comentando una cosa que me interesaba saber. Mírate en esta serie el poner un generador en el gigamar para que se queden encendidas las neveras. Pues no lo descarto, pero claro, tendríamos que ir muy rápido, tío. Tendríamos que. A ver, la receta generadora la tenemos. Solamente deberíamos llevarlo allí. O sea, pero es que estamos en Rosewood. Estamos en Rosewood. El gigamar está en la otra punta, tío. Lo que me creía que ibas a decir es lo de probarlo del microondas. Que eso sí que tengo pensado mirarlo. Lo de la comida en el microondas. Que eso me interesa saberlo. Venga, vamos a meter. Ya nos hemos comido esto, pues nada. Le metemos los otros tres huevos. Y la bandeja la tiramos, porque la bandeja en realidad, hasta que no tengamos setas y todo eso, no nos hace falta. Vale, pues ya tenemos esto. Simplemente metemos la bandeja otra vez en el horno. Lo encendemos. Nos esperamos un poquito y empezamos a mirar la casa.
Ahora mismo estamos de lujo. Mirad, no tenemos ahí ningún efecto negativo. Ahora mismo vamos preparados para reventar cabezas. Pero a tope. Vale, van a ser las 12. Programa la tele, ¿eh? Van a ser las 12. Estoy por encender la tele. Estoy por encender la tele mientras se hace esto. Vamos a acercarnos. Como mucho habrá uno aquí. Vale, es que la tele está armando un escándalo muy bestia. Mira cómo está. Wow. Y está sintonizada, ¿eh? Vale, desde la cocina yo creo que podemos hasta oír el programa. Bien, a lo mejor se hacen antes los huevos y todo. Vale, que es que lo he apagado. Vale, tranquilidad, tranquilidad, me ponen eso. Me altera esto. Es que te decía lo del pijamar porque al pillar la receta del generador de primeras consigues comida para un tiempecito. Sí, lo que pasa es que habría que entrar en el gigamar, cambiar toda la fruta a las neveras, o sea, toda la fruta, las verduras y todo el tema, y cambiarlo todas las neveras. Eso llevaría un rato, ¿eh? O sea, ir al gigamar ahora llevaría un rato prepararlo todo. Poner el generador, además son muchas neveras. En el momento que pusiéramos el generador es mucho combustible el que va a gastar. Acuérdate de lo que gastaba en la base anterior que teníamos, que gastaba mucha mucha gasolina cuando la arreglaron, ¿vale? Una vez que arreglaron el bug. Bueno, el bug. Una vez que lo rebalancearon todo, se gastaba muchísima gasolina. Por lo tanto, ese generador habría que ir, vamos, a hacerse prácticamente la base allí y ir llevando gasolina continuamente. Duraría sobre 2 días la gasolina. Pero sí que molaría ir a recoger todo lo que es fruta y todo esto. Todo lo que no está en nevera. Vale, vamos a. Yo no llevaba cuencos. Sí, tengo cuencos. Venga, vamos a hacernos una ensaladita de fruta. Que nos viene muy bien. Todo, aquí estamos subiendo cocina. A lo mejor debería leerme antes el libro, pero me da igual. Me da absolutamente igual. Venga, ¿para cuánto tenemos? Vale, pues mira, 22 que nos quitamos. Vale, vamos quitando peso. Vamos siguiendo mirando todo esto. Cerillas. La mochila grande ya la tenemos llena, ¿eh? Venga, empieza el programa justo. Nos ha venido justo. Aún no ha empezado, ahora empieza. Bien. Vale, me voy a poner aquí, me voy a sentar mirando hacia acá. Voy a aprovechar a leer el libro. Me interesa más cocina, tío. No tengo que cocinar. Cocina intermedia. Vamos a leerlo. Vamos a aprovechar porque así todo lo que empecé. Como siempre voy haciendo comida en cuencos y movidas. Vamos ganando más puntos. Casi todos los programas van a ser de carpintería. Vamos, un 80%, prácticamente. Eso está bien, porque vamos a ir ganando los 4 primeros niveles, lo vamos a ganar súper rápido. Que con eso ya podemos hacer puertas. Es más, con este a lo mejor subimos este nivel, no lo tengo claro. Pero son 150. Son 50 puntos por. O sea, sí, lo vamos a subir. Bueno, eso lo vamos a subir, espérate. Que me parece que se acaba ya. Sí, se acaba ya. Bueno, pues nada, seguimos mirando la casa. Y ya está. Lo que voy a hacer es leerme solamente las hojas que me hacen falta para que salga aquí el bonus, el buffo. Que creo que son 21. Vamos a darle un poquito de velocidad. Creo que son 21. O algo así. 19, 20, 21. 22 más. Hostia, espérate, 26. Uy, que me he emocionado. 26. Vale, yo creo que eran 21. No sé por qué. Tenía yo en la cabeza que eran 21. Vamos a ir pasando cosas a esta. Venga, pues.
Llegamos primero a la planta de abajo, ¿no? Aquí hay una puerta. Cuidado. Vale, nadie. Por el agua. Es muy posible que estén todos aquí fuera, ¿eh? De reunión. Vamos a mirar esto. Vale, esto lo hemos mirado antes. Nada, vamos a la parte de arriba. Arriba sí que seguro que hay alguien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Buenas tardes. Bienvenido. Vamos allá, vamos a entrar sigilosamente. Tantas luces apagadas. Bueno, gracias. Vamos a cerrar las puertas que están abiertas. Hay alguien, ¿eh? Noto su presencia. Sí, hay alguien. En algún sitio. Esto lo vamos a mirar por mirarlo, porque siempre suele haber papel, como mucho. Si hubiera algún coche aparcado fuera, es posible que en los escritorios a lo mejor estuviera la llave. Vale, ¿dónde está? Mirad qué bug visual más chulo. Bueno, ya es buscar. Nada, buscar algo de ropa. A ver si consigo unos pantalones decentes. Y algo de ropa que nos valga. En una de estas hay un zombie. No sé si es en esta. Mírala. Míralo. Estaba veando una ducha. Uf, pobrecita. Como mete la tubería de plomo, ¿eh? Es brutal. Aquí no tenemos nada, tiritas. Llevo yo cositas más interesantes. Vamos a ver, videojuego. Vale, desmontar. Barra le pego un traguito. No. Vamos a ver. Oh, pantalones, pero no, esto no me valen, tío. Tiene que ser unos. O pantalón corto, corto de estos tipo corsario. Esto no se puede desmontar, ¿no? El otro día no se podían desmontar, ahora se pueden desmontar. Ah, no, dijimos que eran los otros. Esto sí que lo puede montar todas. Lámparas. Esto subimos un poquito de lo que es electrónica. Venga, traguito de Monster. Sí, ah, hay que hacerlo, si no, no. Es como que no bebes. Me tengo que poner un cigarrito también. Venga, ahora cuando acabes. Te fumas un cigarrito. Quiero irme ya de esta zona, de verdad. Quiero irme de esta zona ya. Estamos en una zona muy céntrica. El helicóptero no sé cuánto le faltará, pero. Hombre, aún le quedan unos cuantos días. Mínimo 2 días, seguro. En montar. Mira, prendéndome la lámpara. O sea, la velocidad. Debería haber cerrado la puerta, ¿eh? Cuando hago estas cosas. Pues no será la primera vez que me llega alguien por detrás. Y me la lía, y me pega el susto. Vale, chatarra electrónica. Pues mira, esto me voy a dejar para marcar. Vamos a comernos esto, que vayamos a tope. De momento me importa bien poco el sobrepeso. Ya lo perderemos en invierno, no os preocupéis. Y es más importante estar a tope que el tema del sobrepeso. Vale, pues esto ya lo tenemos. Esta habitación la hemos mirado. Nos vamos a esta casa ya. Vámonos. Vamos a ver. ¿Ves weapon? ¿El qué? ¿Ves weapon? A un hombre le funcionó. ¿Qué es la mejor arma? ¿Cuál es la mejor arma? Ah, vale, la tubería. Salgo por la parte de delante para ir aquí. Los lápices. Yo los he usado alguna vez, ¿eh? Yo los he usado alguna vez. Lo que pasa es que son de un solo uso. Como usar un bolígrafo, es lo mismo. Vamos a ver que no haya mucha gente. Bueno, vale. Me conformo, no hay muchos. Yendo así a tope, con tres, más o menos podemos. Venga, bueno. Aquí teníamos generador, ¿eh? Ahí, en estas casas de aquí arriba, en la parte de arriba, teníamos generadores. Raro. Píllate un generador ahora. Venga, más cigarrillos, eso está bien.
Aparejo pesca, no lo quiero. Otro aerosol, eso está bien. Más cigarrillos, más mecheros. Menos darme una sierra, me va a dar de todo. O sea, la sierra, que es bastante importante ahora, y no me la va a dar. Nos quedan estas de aquí. Estas de aquí. A ver, tenemos muchos más garajes en la parte de arriba, pero cuanto más apuremos, peor. Vamos a marcar aquí. Y con esto ya sabemos que esta casa y el garaje lo tenemos marcado. Cuidado aquí que hay mucho árbol. Básicamente nos pueden ver. Ahí no me extrañaría que hubiera alguien dentro, ¿eh? Mirad, sigue estando el fallo este, tío. De verdad, qué asco le tengo a ese fallo, ¿eh? Aquí deberíamos estar viendo esta fachada ya. El otro día ya os lo demostré, que desde esta distancia nos vieron sin que nosotros viéramos todavía lo que es la fachada. O sea, muy bestia. Vale, hay un generador ahí, ¿eh? Es que lo mismo nos están viendo. Es más, nos han empezado a ver seguramente, ¿veis? Ahora sí. El otro día, así. O sea, nosotros no veíamos la parte esta, estábamos en esta parte mirando para allá y no veíamos la parte esta y sin embargo el zombie sí que nos vio. O sea, ese fallo que luego ya dijimos, me acuerdo que creo que fue Prille que lo comentó, lo del problema de no poder arreglarlo porque a lo mejor era muy complicado y tal. Joder. Es un putadón. Vale, aquí dentro no hay nadie. Todas las ventanas rotas, ¿eh? Venga, una sierra, tío. Joder. Menos mal que dijeron que iban a retocar el tema de los. Oh, tubería de plomo nueva. Vale. Me he emocionado. Tubería de plomo me la llevo. Emisora militar. Vamos a desmontar. Esa pesa 20 kilos. Es una pasada. A ver si ponen. Van a poner de verdad que funcionen bien. Estaban haciéndolo para que funcionaran bien las emisoras. Para cuando pongan el multiplayer. Y eso va a estar bastante bien. O sea, que tengan una utilidad lógica. Se puedan usar. Y eso va a molar bastante. Me debería guardar. Bueno, tenemos chatarra electrónica, me debería guardar, ¿no? Este generador, pues no me lo puedo llevar de momento. Lo podría sacar de aquí a mitad de la carretera. Lo podría sacar de aquí a. Pero es que. A ver cuántos hay aquí dentro. Vale, hay uno solo, ¿eh? Puedo llamarlo. Hola. Ese tío. No nos hace ni caso. Voy a probar a entrar. Venga ya. Vale, pantalones. Unos vaqueros. Es que no me gustan los vaqueros porque te hace perder velocidad. Sombrero vaquero. Hombre. Hombre. No tenemos otra cosa. Mola. Sombrero vaquero mola. Está guay. Vamos a ver, pantalones nuevos. Aquí. ¿Por qué no me deja verlo? Despertador. Alarma ajustada a las 5 y 10, ¿eh? Una putada. 5 y 10, 5 y 10. Vamos a ajustar esa alarma, vamos a apagarla. No sé si llevarme. Es que pesan mucho, tío. No me lo voy a llevar. Para ponernos en marcha, por ahí siempre digo lo mismo y luego no lo hago, por eso no me lo voy a llevar. Silver Wolf, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy buenas, gracias por seguirnos, tío. Vamos a desmontar también esta radio. Tenemos la radio que lleva la emisora ya en la mochila. Vamos a tener mucha suerte, ¿eh? Encontrando las dos mochilas estas, así de tirón. En la segunda casa que hemos entrado. Pero mucha suerte, venga, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, esos fantasmas hemos dicho que no lo quiero. Vamos a salir a la casa. Vamos a ver qué encontramos. Ponte el aparato de matar. Vale, va a empezar el programa de la tele. De momento estamos teniendo suerte con los programas de la tele. No nos están mareando mucho. Voy a mirar simplemente la cocina. Brócoli. Oh, y más huevos. Vale, luego entramos. Luego miramos. ¿Qué tenemos aquí? Voy a bajar el volumen de la tele. Voy a bajar el volumen.
Vale, ya está. Vale, me vais a dar un segundito, ¿vale? Dame un segundito. Se va mi mujer. Un segundo. Nada, 10 segundos. Vale, pues ya estoy. Vale, bueno, eso te ha pasado por escribir mayúsculas. Sorry, pero es que si no lo pongo, hay veces que hay gente que se desmadra. Supongo que te has equivocado. Vale, no había puesto la pausa, ¿eh? Eso ha sido buena. Eso ha sido buena. No poner la pausa ya me vale a mí. Me voy y no pongo pausa. Pues bueno, eso ha sido simplemente que se te habrá olvidado quitar las mayúsculas y te habré metido un minivan. No sé a quién le pasaba también mucho. No sé si era a Gao o a Unai. Que como trabajan con un programa que tienen que usar las mayúsculas, luego cuando escribían en el chat se les olvidaba. Y los tiraba unos segundos. Nada, en total es unos segundos. Vale, pesca intermedia, tío. Todo eso me gustaría. Trampa expertos no, pero pesca intermedia. Es que pesca no tampoco vamos a usar tanto, pero bueno, va. Mientras pueda llevarme, que tampoco creáis que puedo llevarme mucho, me lo voy a ir llevando. Vale, trampa expertos, a ver qué hay aquí. Nada, y fuera que tenemos. Bueno, no parece que gane mucha gente. Venga, ya tenemos esto. Vamos a ver si podemos cambiar de casa. A ver, ¿alguien aquí? No, buen sitio para dormir, ¿eh? Sin ventanas. Me gusta. Sábanas, tinte pelirrojo. Uy. ¿Te vas a teñir el pelo? Sí. Se va a teñir el pelo de pelirrojo. Ahí estamos. Ya la tenemos. Ya se ha teñido. Vale, ya está. No hace falta que te lleves más tinte. Ahora, a ver. Si le quitamos el sombrero. Estas son chorradas, ¿vale? Pero estas chorradas molan. Si le quitamos el sombrero, ahora tiene el pelo. Mira, ahora es pelirroja. Oh, claro que sí. Mira, si es que vas a la moda siempre. Venga, vámonos. Esto, libro, revista El Cazador, ya leída y sin leer. No, yo primero me lo llevo todo y luego ya me lo leeré. Si eso, nos subimos al piso de arriba y hacemos lo mismo. Brócoli, botella de agua. Botella de agua no la quiero. O sí, botella de agua la quiero. Botella de agua la quiero. Venga, mira, como esa está vacía, no la dejamos ahí. Los huevos, vamos a hacer la misma movida. Y el brócoli, si tuviera. Rata muerta. No tengo cuchillo. Si tuviera un cuchillo, lo haría. El cuchillo de pan no me vale. Tienes un cuchillo de caza o un cuchillo. Mira, bandeja de horno, perfecto, tío, para cocinar los huevos. Y si tuviera un cuchillito bueno, pero que no tengo. No tengo. Uy, el chacón, ahí me lo voy a clavar en un momentito. Pues si tuviera un cuchillo, me cargaba la rata esta, ¿vale? O sea, la despellejaba. Quiero cocinar algo en el microondas. Pero obligado. O sea, esto ya lo quiero hacer obligado. Pues mira, vamos a abrir los huevos. Abrimos los huevos. Ponemos tres para hacer un asado con huevos. Lo voy a hacer al microondas en vez del horno. Quiero saber si me mete debuff negativo. Pero claro, hemos subido ya varios niveles. Ahora ya no tiene mucho sentido. Vale, dos, otro más. ¿Dónde está? A ver si está, no, está haciendo bien. Vale. Es que yo estoy seguro de que metía debuff negativo. Y le metemos también el brócoli. Ya me quito de encima el brócoli porque vamos. Si fuera la vida real, ya os digo que no me lo comía, ¿eh? Cogía directamente, lo dejaba y que se pudriera. Vale, tenemos esto. Pues nada, lo vamos a hacer aquí al microondas. Debería explotar el microondas al meterle hierro, pero bueno. Vamos a entenderlo. Hace mucho ruido el microondas, ¿eh? Eso también os lo digo. Aquí me la estoy jugando ahora con el ruido. Me la estoy jugando bastante.
¿Qué nivel tenemos de cocina? Es que tenemos ya nivel 2 de cocina. Quería haberlo probado en el nivel 1, pero bueno. Es simplemente para ver si nos mete en felicidad. Antes ponía cocinado en microondas y luego te ponía en felicidad por estar cocinado en microondas. Me dijeron que yo estoy con que lo han quitado. Llegué a esa conclusión y alguien me dijo que era porque tenía muy bajo nivel de cocina. Vamos a ver, no me mola nada estar aquí al lado de la ventana. No me mola nada. Esta rata, mira, me la voy a llevar por si encuentro un cuchillo, tío. Porque la rata, si te la comes cocinada, creo que te mete debuff negativo, pero si la cocinas con algo más, creo que no. Creo que no te mete infelicidad. Es muy lento el microondas, tío. Muy lento. Vamos a ver si termina. Todo debo decirte esto. Te han hecho un mote monturas de Inkensi. Aún está un poco verde, pero pinta bien. Yo sabía que estaban haciendo un mote monturas de Inkensi. Lo que no tenía noticias últimamente, porque quien lo estaba haciendo no estaba entrando en los directos últimamente. Lo que no sé si es la misma persona quien lo está haciendo. Pero ya lo sé. Vale, no nos ha metido en felicidad. Vale. Pues no está mal. Pues me te lo debo. A ver, Prier, lo he visto en la página de Discord. Se ve bastante fresco, la verdad. Ah, lo ha puesto en la página de Discord. Guay, mola. Pues yo esta mañana mirando de Discord y no había nada. Yo una vez sin gas hice huevo al microondas. Nada espectacular y muy baboso. Sí, yo creo que probé una vez también hacer un huevo en el microondas. Pero creo que no funcionó muy allá. Hombre, también lo que se puede hacer es como si lo cocieras, meterlo dentro de un vaso de agua, el huevo con la cáscara y todo, y hacer un huevo cocido. Supongo que eso funcionaría mejor que hacer un huevo que se quede un poco baboso. Creo que sí. Perdón por la tos. Pero es que, de verdad, imaginéis como... Mira, voy a pegar un traguito de agua, ya que nadie me dice que lo diga. Vale. Pues nos queda esta habitación y creo que no hay piso de arriba. No, esta hemos entrado por aquí. Vale, esta hemos entrado por aquí. Aquí no tenemos piso de arriba. Ya hemos mirado allí, tenemos el generador. Hombre, podría sacar el generador aquí. Vamos a ver. Dos. Voy a mirar esto. Mira, guía de vehículos comerciales. Ya he leído. Vale. Pues mira, me viene de maravilla para marcar la casa. Vale, ya está marcada. Tendría que ir a esta. No tenemos ya de dos pisos. Vale, ya no me quedan casas de dos pisos. A esa creo que no he ido. Vamos a ir a esta. Me interesa que tengan garajes. Si no tienen garajes, no me interesan nada. Mira, casa cheta, a la derecha. Me interesa que tenga garaje. ¿Ese lleva un casco de hípica, por casualidad? ¿O es que lleva el pelo muy raro? Me parece que es lo segundo, ¿eh? Vamos aquí. Si tengo que tirar la mochila al suelo, la tiro. Pero si puedo hacer así, guardarme esto y esto por aquí. La bandeja de horno, bueno, ya que la tenemos, me la llevo, porque tengo que hacer más huevos. Esta me la pongo en favoritos. Es que esto hay que hacerlo antes, porque si no, luego pierde mucho tiempo. Vamos en sigilo, sí. Que veo aquellos que están levantándose. La rata me la llevo, la dejo ahí. Todo lo fresco suelo dejarlo en el inventario. Vamos a... Uf, mucha gente ahí, ¿eh? Bueno, son solo tres. Vale, de momento, mira, cerramos esta puerta. Y esta no tiene ventana. Cargador de batería, más cigarrillos. Cigarrillos todos, ¿eh? Todos los que vea, vamos, son fumadores. Eso ni se discute. Para un fumador, mira, llave inglesa tampoco tenía. Bien, pues para un fumador decirle no los cojas es imposible. Yo soy fumador, ¿vale? Y en un apocalipsis no me digáis que no los coja.
Aunque, vamos, aunque no pueda más. Oh, una bombilla magenta, tío. Esto sí que es una chorrada. La NASA de pesca viene bien, tío. La caña de pescar también. No pesa mucho. Podemos llevarlo todavía. Ahí va, ahí va. Espera, que me he emocionado. ¿Qué más he cogido, tío? Le he dado sin darme cuenta. Vale, NASA de pesca, el hilo que lo iba a coger igual. El saco no lo quiero. Saco de momento no me hace falta. Ya en su momento lo pillaré. Vale, he cogido la caña de pesca, he cogido el hilo, la NASA. La NASA viene bien para coger morralla. Que luego, mira, un aparejo de pesca, ¿va? Si ya puestos, cogemos el equipo completo. Vale, pues me hubiera así, cargador de coche me vendría muy bien si tuviera coche. Vale, salimos de aquí, vamos a marcar directamente. Vamos a marcar con una chatarra electrónica. ¿Me ha visto alguien? Sí. Me ha visto alguien. Llevamos algo de peso, ¿no? Vale, llevamos algo de peso. Llevamos algo de peso, pero no es nada importante. O sea, arrearle así. Vamos bien todavía. Vale. Nos va a costar un poco. Más de lo que me gustaría. Pantalones holgados, 0,95, tío. Es que me quita ese medio punto de velocidad, es que no me da la gana. Aquí tiene que haber una de gente en la casa cheta que mucho cuidado, ¿eh? Hay gente, ¿eh? Hay gente, no sé cuánta. Hostia, qué mal rollo. Vale, pues nada. De momento uno. De momento uno. Vale, quiero pelear un poco más a gusto. Es que tenemos sueño. Pantalones. Esto no me valen tampoco. La chaqueta de protección, pero estamos en verano. De momento no. Vale. No sé si volver a la casa, se nos está haciendo tarde. No sé si volver a la casa que tenemos segura. Es que en realidad tengo que ir hacia abajo. Tengo que ir hacia el sur, ¿vale? Esto va norte aquí, sur, este y oeste. Pues tengo que ir hacia el sur. No me interesa irme. Hombre, ahí tenemos un parking muy grande aquí delante. Vamos a ver si podemos dormir en alguna de estas casas que ya hemos limpiado. Vamos a ver si podemos dormir aquí. Tranquilamente. Bueno, todo lo tranquilo que podamos. Vale, aquí tenemos hasta televisión. Podemos dormir aquí en el baño. Es una trampa mortal el baño, pero es lo que mejor se me ocurre ahora mismo. Vamos a bloquear. Hombre, a lo mejor la habitación. Espérate a ver si puedo bloquear la habitación. A ver cómo está Buenas, vecino. ¿Cómo va la partidita? tema. ¿Qué pasa, como al oso? Sin mirar, ¿eh? Mira. Sin mirar ya te respondí. Va bien, tío, va bien. Vale, no, está un poco jodido para bloquear esto. Son dos espacios. Vamos a meternos aquí. Pues la partida va bien. Hemos encontrado dos mochilacas, tío. Vamos a empezar. Necesito. Puedo dormir en el suelo, pero no me apetece. Porque ahora, desde hace un par de versiones, se puede dormir en el suelo. Que antes usaba un mod. O sea, tenía un mod, pero nunca lo había usado. Me parecía muy cheto. Luego va y lo ponen. Lo agregaron. Vale, bloqueamos puerta. Hola. Ahí está. Venga, bloqueamos la puerta. Ponemos la silla. Pero no sé si vamos a poder poner la silla. Vale, pues sí, mira. Vale, ya abrimos la puerta también. Buena. A ver. Demasiado estrecho esto. Ciérrame la puerta. Ahora no voy a cerrar la puerta. Cierra la puerta, hombre. Ahora no voy a cerrar la puerta, tío. Cerrar puerta. Cerrar puerta. No puedo cerrar la puerta con la tele, tío. Hostia, qué putada. Es que si entra alguien directamente nos va a ver. Y ya se va a quedar aquí in eternum. Venga. Ahora sí. Vamos a ver si podemos colocar la tele sin mucha movida. Ahí, sin abrir la puerta. Ahora.
Vale, la tele está puesta directamente en el programa. Esto es para por la mañana. La rata, ya veremos a ver cuándo la cocinamos. Comida, tenemos comida. Necesitamos un cigarrito. Vale, pues venga. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El mod de monturas es de un tal Katrina. No sé si será el mismo. Hostia, Katrina. No me suena. Es que no recuerdo ahora mismo quién era quien estaba haciendo el mod. A ver, sí que me suena, pero no voy a decir el nombre porque me puedo equivocar directamente. O sea, puedo decirlo mal, ¿vale? Prefiero no decirlo. Pero sí que nos estaba haciendo el mod. Empezó la tontería, ¿vale? Haciendo un directo de Kenzie. Y dijo, ah, pues a lo mejor lo puedo hacer y tal. Y no sé si será la misma persona. Pero bueno, pues me parece perfecto. Si lo hace. Muy buenas noches, señoritas. ¿Cómo? Voy a tabular, voy a ver qué estáis diciendo. Ah, vale, no es lo mismo. Que te salgan las maletas equipadas y agacharte en seguirlo es un mod. No, no, es la versión Silver Wolf. Muy buenas, que no te había dicho nada. Bienvenido. No, es la versión que tenemos ahora, la 4148. No, la 49 ya. 4149 estamos. Lo pusieron en la versión experimental, en la versión 41, hace ya bastantes builds. O sea, bastantes, como te diría, bastantes alfa de estas, ¿vale? Parches que van sacando. Cada vez van subando un numerito, pues es de la versión 41. Estamos en la experimental. Si juegas en la base, en la build 40, que está todavía, ahí no te aparecerá nada. Todo esto es el juego. O sea, el juego experimental en el momento exactamente como te dice Project, la build 41. Si juegas en la build 40, en la normal, en la rama normal, no vas a tener nada de esto. Estamos en la build experimental. Y ahí ya tienes las animaciones, ya se ven las mochilas. Cada vez le van agregando más cosas. Tenemos una niebla nueva. Tenemos un montón de mecánicas nuevas. O sea, es una pasada. Bueno, como una snapshot. Buenas, Zoc. Feliz año nuevo. ¿Cómo va todo? Espero que bien. Darbalaka, muy buenas. ¿Cómo estamos, tío? Feliz año. Feliz año en general a todo el mundo. Espero que sea mejor que el anterior. Aunque bueno, hace falta poco, para eso. Pero bueno. Ahí estamos. Pues nada, va bien todo, tío. De momento bien. ¿Qué pasa con Ulises? ¿Ha perdido? ¿Que no siguen con Ringworld? ¿Estará de fiesta todavía? Sí, a ver, Ulises tiene. Esta tarde vamos a ver si podemos quedar. Ayer me avisó él, ayer no pude yo, ¿vale? Ayer habíamos quedado para ayer, por la tarde, pero al final no pude yo por motivos personales, se podría decir. ¿Vale? Ajenos a mí, la verdad. Y fue un imprevisto y ya íbamos a hacer el directo por la tarde y no pudimos. Esta tarde sí que, si no pasa nada, ¿vale? Por ninguna de las dos partes, empezaremos seguramente a las 3:30, si podemos. Porque él tiene que empezar un poquito antes, así por lo menos que echemos un par de horitas. Aunque luego él se vaya y luego yo me quede media horita más, ¿vale? O lo que sea. Pero por lo menos que intentar compaginar lo máximo posible. Sí que le vamos a dar a Pinbot. Le tengo bastante ganas, le tengo bastante ganas. Lo que no sé si seguiré, a lo mejor, porque si tengo que hacer Kenzie, Ringworld, Poison, voy a alternarlos y tal, seguramente la partida que empezamos la primera, esa la dejaremos de lado, a no ser que un día me dé el puntazo, quiera jugar yo solo y la continúo un día, pues lo mismo la continúo, pero seguramente no, seguramente se quede. Vale, vamos a dormir, es la una, tío. Pues sí, vamos a dormir ya. Vamos a poner el reloj, ahora sigo leyendo. 5:50, ok. Dormir en la silla, ¿vale? Debería salir. Vale. Si le pongo dormir, vale. Esto lo pusieron hace muy poquito, hace una versión, ¿vale? Me parece que fue en la 48. O la 47, porque una que se la saltaron y pusieron dos números, bueno, una cosa rara. En la misma semana sacaron dos, que es muy raro. Y simplemente es que si le vas a dormir en el suelo, porque no había diferencia de darle a dormir en la silla a darle a dormir en el suelo, no había diferencia, ¿vale? Te salía solamente dormir. Y alguien se lo comentó y tal a la gente esta. Y lo pusieron al final. Y entonces si vas a dormir en el suelo, sabes que vas a dormir en el suelo. Y si no, es que estás durmiendo en la silla, ¿vale? Venga, vamos a dormir. Espero que no haya ningún zombie cerca. Vamos a intentar parar rápido
Despertador, pero hasta que no suena no le puede dar botón derecho. Vale, ahí está. Y siempre suena esas dos veces. No se puede hacer nada. No parece que haya nadie. Si hay alguien muy cerca, sí que podríamos tener un problema, pero si no, pues de momento, que no pasa nada. Si le damos botón derecho al lavabo y sale donde le damos beber, sale sin límite, es que todavía tenemos agua, ¿vale? Eso está bien. Venga, vamos a ver el programita. Vamos a sentarnos. Y si descansamos mientras. Estamos súper reventados, tío. Joder. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Le vamos a dar a. Espera, levántate, vamos a darle a descansar. No, pero tampoco estamos tan cansados, tío, para eso. En realidad estamos cansados para dormir. Putada. Pero no podemos dormir ya. Dormir nada. No podemos. Tenemos que quedarnos así. Voy a leerme. Un poquito de cocina. ¿Dónde está? Cocina. Bueno, esperad, que vamos a aprender pan. Bueno, pan. Vamos a aprender cocina directamente. No sé dónde metió el libro de cocina. Aquí. Vamos a leerlo, pero seguramente lo subamos, ¿eh? Mira, estamos subiendo cocina. Seguramente no haga falta. Bueno, sí, para el siguiente nivel. Vale, todo lo que subamos, perfecto. Tenemos solamente un debug de 0,5. Pues habíamos empezado a leerlo. Pero bueno, oye, menos da nada. Con eso a lo mejor subimos este puntito. Nivel 3 ya. Vale. Dormir en el piso. A ver, ¿cómo sabías que era yo? Pues por lo de vecino. Si ya lo sabes. Dormir en el piso como cuando quedabas en casa de un camarada. Pues básicamente, pero cuando llegabas muy pelotazo a casa de un camarada. Lo mismo. Y faltaba una cama, pues o los dos en la misma cama, uno al suelo. Me marcho, chicos. Luego, si puedo, entro. Vale, Priyek. Nos vemos, tío. Hasta luego. Muy buenas, Mary. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Estamos bien. Estamos bien. Aquí, dándole un poquito con la señorita Mirna, subiendo, leveando, paseándonos por el pueblo, yendo por las casas, cogiendo cositas, encontrando las mochilas aquí. Mochilas no, mochilacas, que hemos encontrado una mochila gigante de excursión. Y eso viene de lujo. Y casi voy a esperarme ahora a leer. El siguiente nivel de cocina que nos salga ahí el siguiente multiplicador. Le voy a dar un poquito de velocidad. Ahora que estamos aquí bien. Le voy a dar un pelín de velocidad solamente. No sé si es buena idea, ¿eh? Hay alguien. Hay alguien. ¿Lo habéis visto aquí? ¿Lo habéis visto pasar? Como un fantasma. No sé si. Es que hay fallos gráficos. Muy raros, tío. Me ha parecido que pasaba algo por aquí. Aparte es que hay como una niebla. Hostia, qué mal rollo, tío. Vale, tenemos multiplicador 1. Le van a jalar los pies a Mirna, sí. No me extrañaría nada, tío. No me extrañaría nada. Vale, nos vamos a cargar la tele. Hostia, hay alguien fuera, hay alguien fuera. Espero que solo sea uno. Si son dos, a lo mejor nos podemos manejar, pero. Uf. Como hayan venido de la casa de esa cheta de enfrente, vamos a tener un problemón. Vamos a ver. Bien, hoy tengo un día ajetreado. Pues nada, tío, a relajarte un poquito, Mel. Hay que relajarse de vez en cuando. Venga, bebemos agua. A ver si llena la botella. Mira, la botella vacía, pues vamos a llenarla. La que llevamos en la mochila no quiero tocarla de momento. Esa va a ir siempre ya. Mira si tenemos. Mirar si tenemos aerosoles. Esto dijeron que lo iban a cambiar, ¿vale? Eso que llevamos cuatro aerosoles de unos cuantos garajes que hemos mirado. Eso dijeron que lo iban a retocar, que estaba un poco desbalanceado y salían muchísimos. Eso lo dijeron hace dos versiones ya. En la 47 creo que fue. Esto, me vais a perdonar, pero es que no aguanto eso. Eso de que se me cambien las mochilas de sitio, no puedo, tío. Tengo que tirarlas y volverlas a colocar. Porque la de la espalda es la de arriba, de toda la vida. Y la secundaria. Es la de abajo. Ya está, es manía mía. Simplemente. Venga, vamos a ver. No, no ataques con un destornillador. Guárdate el cuenco, el libro, destornillador, todo para adentro. La rata la llevo ahí por si encuentro un cuchillo. Me podría ir a rebuscar simplemente dos piedras, ¿vale? Y hacerme un cuchillo de piedra. Y podría despellejarla. Vale, no sé si comer algo. 12 kilos. Llevamos un poquito de sobrecarga, podría llegar hasta los 14. Vamos a quitarnos el libro de momento.
La machota no sé si meterla en la mochila también, tío. Que de momento con la tubería me sobra. Con la tubería me sobra. Con esto vamos a quitar un kilito más. Vale. Pues de momento tenemos que ir así. Llevamos un poquito de sobrecarga. Si me la veo muy mal, lo tiraré al suelo. Que es por lo que murió Cletus. Porque me faltó reflejos en ese momento. Pero bueno. Me faltaron reflejos. De lujo. Menos mal que aquí arriba hay bastante hueco. O sea, en la parte de arriba está casi bastante hueco. Se van a desplazar, ¿eh? Vale. ¿Me la van a liar? He oído que entraban. Creo que han entrado por la habitación esta de aquí. Qué mal rollo, tío. Va a venir gente por ahí arriba. Me voy. Prefiero estar fuera. No se han movido. ¿Qué me estás contando? No se han movido. Ese generador debería sacarlo fuera, pero. El que os diga. Me ha visto, me han visto desde China. Vale, nada, fuera. Vámonos. Vámonos, paso ligero. Por aquí. Por detrás de una de estas casas había gente. Que ya despistamos gente en su momento. Esta no. Vale, guay. Ahí tenemos otro garaje. ¿Cuánta gente viene? Vamos a intentar ir por la zona que no nos vean. Vale, vamos a ir despistando. No quiero sprintar. Vale, esa zona es buena porque ahí hay valla alta. Bueno, es buena si no hay nadie. Vale, garaje abierto. Vamos a la carretera un poquito. Darabara, que ahora te leo, tío, que veo como demasiadas líneas. He mirado así de reojo. Y he visto muchas líneas. Y no puedo leerlo ahora mismo hasta que no me quede tranquilo. Vale, buena zona, de momento. Si no hay nadie por aquí. Vale, bastante bien. Esa gente se habrá quedado por ahí en el bosquecito. Ahora parece que funciona mejor eso de despistarlos. Pero también es verdad que te ven desde China, ¿eh? Te ven desde lejos. Vale, buena y buena. Creo que voy a ir primero al garaje. Esto es de los pocos garajes que nos quedan en esta zona. Dime que hay una sierra, por favor. Una sierra, tío. Ya no pido más. Solamente una sierra. Me da igual el generador, todo. Una sierra. Vale, un bidón de gasolina también me conformo, ¿vale? O sea, pero no, pero necesito una sierra. ¡Oye! ¡No! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido esta? Me lleva una mochila acá. ¿De dónde he salido, tío? Me ha debido ver. Madre mía, la cosa está poniendo la pared. Me ha debido ver meterme aquí. Mira que cuando estaba acercándome al. Me estaba acercando aquí y digo, no he cerrado la puerta, tío. Pero digo, va, venga, no va a pasar nada. No va a pasar nada, ¿vale? Fíjate. Fíjate. Tiene otra mochila, ahora la pillaremos. Tío, en serio no va a haber un. Joder, tío. Hombre, a ver, tenemos un bidón, dos bidones de gasolina. Dos bidones de gasolina. Una bombilla naranja. Eso me lo llevo sí o sí. Vamos, eso hay que llevárselo. Vale. Joder. El martillo es que me da igual, tío. El martillo me lo puedo hacer yo. Es la sierra lo único que necesito. Esta me prestaría. Es la sierra. Vale. Ese perro no sé dónde está. Es que es la sierra, tío, lo único que me hace falta. La llave de tubo la voy a tirar ya. Eso no me hace falta para nada. Martillo este está hecho polvo. Vale, está tocado. Me lo llevo, va. Más de dos martillos no voy a pillar. Buah. Qué putada. Lo único que me hace falta es la sierra y no hay nada, tío. A ver, ¿tú qué llevas? Bolsa de deporte, pues me la llevo. Es igual que la que tenemos. Vale, esta es igual que esta que tenemos aquí.
Va vacía. Pues mira, me la llevo a ver. Espérate, un kilo, ya no me cabe un kilo. No, ya no me cabe un kilo. Pues ahora sí que empezamos a tener ya un problema de sobrecarga. Pero es por el bidón de gasolina también. 4 kilos. Vamos a empezar a sacar. Mira, la rata me va a dar ya mucho igual. La vamos a tirar. Vamos a empezar a abrir latas. La botella de agua me parece que la voy a vaciar. A ver, bisagra. ¿Cómo lo saco? No hace falta. Vamos a empezar a tirar cosas. Todo lo demás es que es comida todo, tío. Mira, el chardonnay. Le vas a prender un tiento, que estos son calorías. Y nos vamos bebiendo. El helado derretido no me lo voy a beber. O sea, no me lo voy a tomar. Eso lo vamos a guardar para el invierno. La mantequilla igual. El pijama entero, eso es que me lo tengo que llevar. Eso cuando haga frío nos viene de lujo. Y todo lo demás. Podría tirarse uno de clavos, pero es que no ganamos nada tirando eso. Puedo vaciar el agua esta. Empezar a echarle en la botella. Vale. Vamos a ver lo que podemos meter de aquí en la principal, que tiene más reducción. Bueno, ¿cuántos kilos tiene vacíos? 1 kilo más. Esto me lo voy a leer ya. Vale, a ver. Hola, Zoc, ¿cómo fue tu experiencia con el multijugador del juego? ¿Cuál es tu opinión? ¿Multijugador del Project Zomboid o de Ringworld? Porque Project Zomboid no tiene todavía multijugador. Lo están probando ahora, de Ringworld. Ah, de Ringworld ya lo habíamos probado hace bastante tiempo. Por el canal de YouTube tiene más vídeos por ahí. Ya lo habíamos probado bastante. Y mola mucho, tío. Mola mucho. Sí, a ver, siempre que juegues con alguien que también sepa jugar, ¿vale? O para enseñarle a alguien también viene bien. Para enseñarle a alguien a jugar también viene bien. Y lo que mola es cuando vienen los asaltos. Los asaltos, pero el rollo de yo controlo a uno y tú a otro. En ese plan, ¿vale? Y no te metas en mi jugada. Cada uno con su jugador. Y eso es muy loco. Esa parte está muy guay. Aparte que cuando a ti se te olvida algo, por ejemplo, Ringworld hay que tener muchas movidas en la cabeza, ¿vale? Y esto por qué no me lo está haciendo. Ah, vale, porque está vacío este. Vale, pues mira, este está vacío, aquí pesa menos. Pues Ringworld tienes que llevar muchas variantes en la cabeza. Y viene bien porque a lo mejor tú no te das cuenta de algo y la otra persona te lo hace simplemente. O sea, lo hace y luego tú llegas y dices, uy, ¿cómo que esto está hecho? Claro, porque lo ha hecho él. Y eso está guay. Ayuda bastante. Y cuando vienen los ataques, pues eso, te pones el doble nervioso. Está guay, está chulo. Esta tarde lo jugaremos. Está bastante guay. Sí que molaría que hubiera una opción de poder hacer varias colonias. Lo que pasa es que se conoce que no se puede. Pues leí algo hace tiempo de los desarrolladores del mod que no se podía. Pero bueno, por lo demás, está bastante chulo. Aunque sea en la misma colonia. Estaría bien poder hacer dos facciones, ¿no? O así, y poder incluso atacarte y esas cosas. Pero bueno, jugando en la misma colonia está guay. Yo me daría con un canto en los dientes si Kenshi se pudiera hacer eso, ¿eh? Si en Kenshi se pudiera jugar en la misma partida, con la misma facción, yo me conformaría. Y cada uno que tuviera su personaje, eso estaría tan chulo. O sea, yo por mí está muy chulo. Me gusta. Me gusta y hacía tiempo que habíamos dicho de jugar multijugador. Y igual que estamos esperando que salga el de Project Zomboid para jugar multijugador, pues lo pasas bien. Y nada, por mi parte, eso está guay, está chulo. Vale, 2 kilitos. Pues venga, le vamos a meter. O sea, vamos a ir pasando. Es que llevo la bandeja esta, tío. Pero es que si no, vamos, si no llego a un horno, no me vale de nada. Es que tengo un montón de huevos ahí. No quiero tirar nada, tío. Me puedo hacer una lata de carne y ir vaciando algo de peso. Eso estaría bien también. A ver, me puedo ir bebiendo poco a poco el chardonnay, sin pasarme, de cuarto en cuarto para no emborracharme. Aunque también podemos. Son las 12, me estoy perdiendo un programa de la tele, tío. Es que esta gasolina me va a joder. Espérate, ¿qué tenemos? ¿Cuántos bidones tenemos? Vamos a sacar.
¿Qué tenemos? ¿Tres bidones de gasolina? Tenemos tres bidones de gasolina. Pues, hombre, si están vacíos me da un poco igual. El problema es cuando están llenos. Vale, este pesa 5 kilos. 5 kilos, hombre, lo puedo meter aquí. Y el otro vaciarlo directamente. Este vaciarlo. El sobrante. Sí, se puede vaciar, que creo que no se puede vaciar en el suelo. Eso, vamos, eso es para hacérselo mirar, ¿eh? Que en los 90 también se podían vaciar los bidones de gasolina en el suelo. Es una putada. Pues este al final lo voy a dejar, tío. El vacío me cabe. Puedo meter 2 kilos ahí. Pues mira, la bandeja de horno, que me reduzca algo más. A ver, en teoría puedo meter 2 kilos. Bueno, 1 kilo y pico. Vale. 1 kilo y pico. Bueno, no sé qué sé, tío. Mete cosas pequeñas hasta que lo podamos cargar, eso. Hasta que lo llenemos. Ahora, mete tabaco. Ya está. Bueno, pues nada, hemos quitado un poquito de peso. Muy poco. O sea, llevamos otro montón aquí en el inventario. Dos botellas de charco, ¿eh? Que llevamos, tío. Pues mira, creo que tengo una entera. Toma por saco. Me espero aquí hasta que se me pase el cebollazo. A ver, de ahora cazó, sugerencia. Estoy viendo que se les hace fácil las partidas de ritmo cuando se salgan una en frío extremo. Total, ustedes que tienen un centenar de horas jugables pondrán a prueba esos nervios de acero que tienen. Buah. No, lo que estoy pensando es subir la dificultad. Estaba ahí tanteándolo. Y subir la dificultad. Iremos probando, iremos probando. Como aquí el proyecto en Boy, pero vamos probando cosas también. Vale, botella vacía, venga, al suelo. Vamos borrachos ahora mismo. Pues me llevo esta también. Así nos quedamos inconscientes. Vale. Botella al suelo. Vamos borrachos ya. Como una cuba. La coordinación está afectada. Ahora sí andamos. A ver, no quiero andar de pie. Vale, andando no se nota tanto. Cuando vas en un coche, le das para la derecha o para la izquierda y tarda como un segundo en responder el vehículo. John John, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenido, gracias por seguirnos. Por cierto, buen nombre, me ha molado, John John. Venga, vamos a esperarnos a que se nos pase la borrachera. Así por lo menos nos hemos quitado un par de kilos. O sea, nos hemos quitado un poquito de peso. Bolsa de deporte, la puedo meter por aquí. Vale, ahora sí puedo meterla. Eso es lo que quería, poder meter eso por ahí. Y el bidón de gasolina este es que, joder, no quiero tirarlo, tío. No quiero tirarlo, de verdad. Pero es que ya no nos cabe en ninguna parte. Es que luego voy buscando bidones de gasolina como un tonto. Llevamos un bidón de gasolina lleno que nos acabamos de encontrar aquí. Lo hemos terminado de rellenar, pero ese bidón no me gustaría tirarlo, tío. Hola, muy buenos días a todos, dice John John. Pues muy buenas tardes aquí. Buenos días ahí, buenas tardes aquí. Vamos a ver si nos movemos. No quiero, no me gustaría perder el siguiente programa de la tele, ¿eh? Ya he perdido uno. Este bidón, tío, mira, me va a doler en el alma, pero lo tiro, tío. No, me lo puedo llevar. Ella demasiado peso. Todavía aún. Pues, estamos un poquito borrachos. Que me olvido botella de vino. ¿Tenemos la bandeja todavía del horno? Creo que sí, ¿no? No la he tirado todavía. ¿O la he tirado ya? Porque la siguiente idea es entrar en la casa. Espérate, creo que la he dejado aquí, ¿no? No la he tirado aquí. No tengo la bandeja. ¿La he tirado en la otra casa? Pues es una putada. No, vale, la tengo aquí. Venga, vamos a poner los huevos de ahí. Vamos a intentar entrar en la casa esta, cocinarlo todo. Vamos a meter los huevos. Nos queda para otra, con huevos. Bien. ¿Esto me lo he leído? Sí, he leído. Y esta, sin leer. Pues lete esta que nos da, el pan. Masa de pan y de pastel. Ah, buena. Esa me gusta, eso me faltó con Cletus de probar en la anterior partida. Pues va a ser lo que hagamos. Vamos a ver si las podemos hacer. Porque tenía un montón de levadura, tenía de todo. Mira que perdí el personaje tontamente, tío. Fue fallo mío totalmente, ¿eh?
hubiera tirado la mochila al suelo, no hubiéramos tenido ese problema. Bueno, fue entre fallo mío y que nos enganchamos con un árbol. Un arbolito de estos, un pimpollo pequeño. Pero bueno, tampoco. Vamos a dejar descansar a Cletus. No pasa nada. Hemos perdido un montón de horas, pero es lo que hay. Bueno, vamos un poco borrachos todavía. Vamos a chispar, o sea, damos el puntillo. Vale, había alguien por aquí. Vamos a marcar este garaje, por lo menos el garaje. Con la revista. Venga, vamos a ver si podemos entrar en esta casa. Que no haya alarma, por favor. En realidad estoy entrando en las casas, pero solamente por el tema del horno. Lo que me interesa es encontrar la sierra. Es lo que me interesa encontrar. Bueno, no parece que haya nadie. Podría sonar la alarma aunque los cristales estuvieran rotos, ¿eh? Venga, bebe agua de aquí. A ver si se te pasa ya la borrachera, que ya se nos ha pasado. Tierra. Algo interesante, pues mira, Metalistería Novatos. Revista de pesca ya leído. Avanzada no la queremos. Aquí no hay televisión, pues menuda cagada. Porque vamos a perder el siguiente programa. Mete esta bandeja aquí. Dale caña. Pon el horno a tope. Venga. Aquí que tenemos bandeja para hornear. Esa es la bandeja que se usa para hacer el pan. Mira, esto sí que me interesa. Es que no nos cabe. Pues nada, sobrecarga. Sobrecarga a lo bestia. Maíz fresco, eso no lo comemos ahora. Vamos a hacer una ensaladita. Me quedo mirando para acá. Vale, saca el cuenco. Mientras se cocina eso. Ensalada de maíz. Vale, aún le falta un poquito, ¿eh? Tenemos sobrepeso, pero ¿qué queréis que os diga? Todo esto no lo comemos. Vamos a ir quitándonos cosas de encima. Hay que vaciar, hay que vaciar. Vamos, petadísimos. Pero es que llevamos un montón de comida. Bueno, un montón tampoco tanta, pero llevamos un montón de comida, llevamos un montón de cosillas que nos hacen falta. Hace falta un cuchillo de cocina. Venga, un poquito de velocidad. Vale, ya está. Me como esto. Aún me daría tiempo a llegar al programa de la tele. Vamos a ir a la casa al lado, a ver, ¿eh? Aquí hay una zona muy buena. Esta parte de aquí arriba. Muy buena y muy peligrosa. Pero tenemos que ir. Me gustaría ir más bien a la zona de abajo. Pero es que cuanto más me salga de la ciudad, menos posibilidades de encontrar la sierra. Y nos hace mucha falta. Venga, el último huevo. No, todavía tenemos para otra, tío. Me voy. Vamos a mirar aquí. Tranquilizantes. No tenemos nada electrónico. Pues me largo. Vale, esta casa está marcada, puerta abierta. Vamos a acercarnos a la otra. Cuanto más me salga de la zona de la ciudad y de los garajes, peor para encontrar una sierra. En cualquier garaje podemos encontrar una sierra. Y necesito una sierra para ya podernos ir, aunque sea hacernos un uno por uno en medio del monte. O meternos en una casa. La buena cocina. Pues mira, vamos a hacer esto. Tiras ahí. Vamos a ver cómo está esto de gente. Hay mucha gente, tiro mochila al suelo, la reventamos y fuera. Puerta cerrada. Qué peligro esto de las entradas en las casas, tío. Cuantas más casas entremos, más posibilidades de que nos suene una alarma. Y que no sea esta. Vale, pues esta no ha sido. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Un collar. Esta casa se cerraría guay, ¿eh? Para dormir.
Lo que pasa es que tampoco hay televisión aquí, tío. No tenemos televisión aquí. Mira, un montón de... Buah, esto. Pues mira, vamos a hacer la hamburguesa esta. Vamos a encenderlo ya. Ponlo a tope. Dale, caña. Vamos a hacernos ya los huevos. Espero que no salga ardiendo porque no tiene nada dentro. Vale, peligroso sin cocinar. Vamos a ver si le podemos añadir algo más. Asado, le podemos añadir el puerro. Y ya está, ¿no? La carne no ponemos. Vale. Le podríamos poner mantequilla, pero no le voy a poner. Es una tontería. La mantequilla hay que comérsela sola, que nos meta ahí todas las calorías que tenga, a muerte. Eso para el invierno. Cuando estás empezando a perder peso, te tomas la mantequilla y va para arriba otra vez, pero a lo bestia. Te estabiliza. Y si ya tienes helado, pues de maravilla. Pero vamos a meter ya directamente la hamburguesa. Venga, pues a la marcha. Tengo algún libro para leer mientras. Trampas para novatos. ¿Dónde está el de cocina, tío? Vale, hay gente fuera, ¿eh? Cocina, lee. Ponte a leer. No me siento en el suelo porque no me fío de que entre por la ventana de nada. Oh, míralo. No, 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 no. No sé qué he hecho con el ratón. Estaba con el teléfono en la mano. Nunca hagáis eso. Estaba con el teléfono en la mano y me he encontrado con el que entraba este por la ventana. Vale, luego tenemos un vistazo. Cuidado que donde hay uno suena el más, ¿eh? Vale, los huevos casi están. Ahí está. Vale, tengo que apagar. Pero ya con esto se hace. Vale. Fuera, ah, vale, espera, una mochila me acabo de entrar. Pues tenía el teléfono en la mano, he tenido que soltar el teléfono y coger el ratón. Y no sé lo que he hecho, tío. Eso es un peligro muy peligroso. Mira, me voy a poner aquí, mirando para acá, para afuera, y me voy a comer todo esto. Vale, comiendo. No sé si he apagado el horno. El limón no lo podemos comer en ensalada. Me puedo hacer una ensalada de limón. Ay, mira, una ensalada de limón, ¿cómo tiene que estar eso? Se te queda luego la boca ahí, ¿no? Pues mira, te la vas a comer ya. Parece que está comiendo un coco. Y esto, pues también. Si tuviéramos pan, nos hacemos una hamburguesa, ¿verdad? Así. Nos lo zampamos y vamos a cocinar también. Tengo media hora para llegar a la siguiente casa. Voy a probar. A ver si puedo meterme en la otra casa, ¿no? Eso lo he apagado, parece. Hostia, gente. ¿Tiene pantalones buenos? No. Ese cuello alto. Nada que me interese, vamos. Espera, deja la puerta abierta. Vale, vamos a la siguiente casa. A ver. Uf, no sé si ir a esta o ir a aquella. Están todas con las ventanas rotas. Los zombies van a ver por todos lados. Tengo 20 minutos. Por lo tanto, me voy a acercar a esta. Me da un poco igual. Aquí. A ver si me... Mira, generador. Puedo hacer marcas en el... Oh, la sierra. Bien. Vale, nada, puedo guardar ningún lado. Me da un poco igual. Cinta americana no la quiero. Desde que no se pueden arreglar los maleteros con la cinta americana, paso. Cinta adhesiva, sí. Aerosol ya no quiero más, tío. Bombillas, sí. Aparejo de pesca, 0-1. Vale. Aerosoles, es que tenía un montón, tío. Madre mía, ¿quién iba a decir que los aerosoles iba a tirarlos? Iba a dejarlos por ahí. Vale, tenemos la sierra. Nos podríamos ir en medio del monte ya, ¿eh? Podríamos llevarnos un generador y largarnos en medio del monte. Vale, puerta cerrada. Alguien por ahí. Hay alguien por ahí. Lo he visto. Hay televisión, tío. Ya empieza el puto programa ya. Vamos a ver. Vale, vienen.
Demasiada gente. Me va a tocar tirar al suelo las cosas. Venían, ¿no? Hombre, a ver. Vamos a hacer esto. Espera. O sea, los zapatos yo no. Vamos allá, vamos a por ellos. Voy a perder el programa, o sea, ya entra por entrar, ¿eh? Ahora mismo. O sea, ahora mismo ya se entra por entrar. El programa ya está perdido. Paso. Es que ni voy a entrar, tío. Tengo lo que me hace falta. Me largo. Hay que saber largarse en el momento. Hay que saber largarse cuando toca largarse. A la espalda. Secundaria. Nos vamos. Vamos. Vamos a probar esta casa a ver si estuviera más tranquila para ver los programas por la mañana. De momento hay alguien por ahí. Espera, vas a haber levantado, tío. O vamos a esta. La que menos gente me tenga que enfrentar ahora mismo. Porque vamos bastante cansados. No puedo meter más cosas en la mochila. Esta chatarra electrónica es que no pesa nada, tío. ¿Eh? ¿Me ha visto uno? Vale. Venga, la fiesta empieza. Tira esto. Tira esto. Vale, ven cuando quieras. Estamos cansados. Nos va a costar unos cuantos golpes. Venga, ahí estamos. Hostia, digo, ¿cuántas cosas lleva en la mochila? Pantalón de guardabosque no me hace gracia, tío. No, es que no me va a dar nada. Hombre, mira, esto sí, ¿eh? Vale, póntelo en las orejas. Ahí estamos. Ahí estamos, la ha quedado bien. Venga, la espalda, secundaria. Y seguimos. Vamos a ver esta casita, a ver cómo está. Uf. Me ha visto alguien. Hay mucha gente ahí. Vale, me ha visto alguien. Al final se nos va a liar, ¿eh? Aquí hay un generador, tío. Esto. Eso nos puede venir muy bien. No hay tanto que no puede venir muy bien. Vale, tira esto. Tira esto. Vamos a reventarlo. Venga. Estamos cansadísimos, o sea, estamos sobre todo el sueño. Por eso tardamos tanto en matarlos. Pantalón corto. No me hace. Mira, voy a por este, ya que me he quitado las mochilas. Voy a por este directamente. Vamos a limpiar esto. A ver si podemos dormir en esta casa. A ver, ahora os leo, no os preocupéis. Estoy viendo por ahí que estáis diciendo alguna cosilla. Venga, dale caña, dale caña. Madre mía, ese cansancio, cómo se nota, ¿eh? Uf. Pantalones holgados. Pues, tío, es que de verdad no me gusta perderse el 0,5 de velocidad. Ese 0,5 de velocidad no me apetece nada. Vale, vamos a mirar a ver si hubiera. Uf, tengo que coger las mochilas ya. Se están acercando y eso no mola. Esas mochilas no se pueden quedar ahí. Esto es peligroso, dejar las mochilas ahí, tío. Porque puede ser que nunca las volvamos a recuperar. Pilla eso, pilla esto y vámonos de aquí. Vale, vámonos. Peligroso, dicen los dos. Te sigo desde YouTube con Patricia y me descargué Twitch, pues, para poder ver los directos, ya que me gustó cómo juegas. Pues me alegro mucho, tío. Muchas gracias, John. Me gusta, tío, que os mole el tema. Patricia, tío, la superviviente definitiva, nunca murió, es eterna. Es la inmortal. Qué hostias pegaba, chaval. Qué burrada. Ese personaje es que me supo muy mal el tema de que se bugueara la partida, tío. De verdad, es que era magia pura. Hostia, aquí hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Me voy hacia la zona esta de aquí. Vámonos hacia el descampado ese. Así, tranquilamente. A unas malas me meto en una de estas casas que ya tenemos vacía. A dormir. Que va a ser lo que te voy a tener que hacer. Meterme en la primera, seguramente. En aquella de allá, en esta.
Que vamos a estar más tranquilos. Voy a ir agachado todo el rato, ¿eh? Hostia, oigo gente, tío. No me jodas, ¿tú de dónde vienes? En serio, ¿de dónde vienes? Venga, rápidamente. Fuera y fuera. Estamos demasiado cansados como para hacer estas tonterías, ¿eh? Pero si no la matamos, pues puede que nos mate ya a nosotros. Venga. Ah, voy a cargar el arma un poco. Ni cargando. Cargar me refiero, o sea, yo ahora tengo el botón derecho apretado. Vale, es uno de los tips que tenéis por ahí, si queréis F1. Y mantener el botón derecho apretado durante unos segundos para que se cargue de fuerza y suelte el brazo con más fuerza, pero ni de coña. Ahí dándole a muerte y ya está. Llega un momento que nada, tío. Vale, hemos sustituido un anillo por otro, pues me parece bien. Y este lo podemos sustituir por el otro, por el de plata. Sí, vale, pues el de plata fuera. Prefiero el oro. A mí no le gusta el oro. Pedazo anillaco, ¿eh? Eso no es un anillo, es un cinturón, tío. Vale, equipar y equipar. Venga. Está explotando al personaje. Es un desalmado. A ver, no, tío. Es que se complica la vida. Un poco. Quiero hacerle descansar, pero es que en los primeros compases de partida, tío, suele ser complicado. Y ya puede dar gracias, que está saliendo medio bien, ¿eh? Hostia, esta casa no me molaba. Esta no era la buena, tío. Esta no era la buena para dormir. No, esta no es la buena, tío. La buena es la otra. La buena es la otra. Deja abierto esto. Que sepamos que hemos estado aquí. Joder, a ver, deja abierto. La buena es esta, para dormir. Es que no puede prácticamente ni correr. Tenemos que parar ya. Tenemos que parar ya porque si no, sí que podemos tener un problema, pero de los gordos, gordos. La casa buena es esta porque esta la bloqueamos muy fácil. Esta, cogemos este sillón. A ver. En realidad, hostia, en realidad no, tío. Sí, este sillón de aquí. Con este sillón podemos bloquear aquí. Y ya está. Soluciona el tema. Ese sillón con sus tapetitos ahí encima, de ganchillo. Ahí todos chulos. Venga, bloqueamos aquí. Mira, ya han desaparecido. Aquí ya no hay tapetitos. ¿Qué me cuentas? Se los ha quedado ya. Le han molado. Vale, aquí en teoría, mirar. En teoría no se puede salir por aquí, ¿vale? En teoría. Ya veremos a ver si luego cuando llegue la. Hostia, vale, digo, no hay cama. Digo, ya veremos a ver si cuando vengan los zombies, sí que hay. Me debería hacer un cuenquecito con esas judías y me quito la lata de en medio. Y estos tres huevos para desayunar ahí en el horno. Nos vamos a perder otro programa en la tele. Es una putada. Es una putada, sí, pero bastante grande. Venga, no pasa nada. Vamos a intentar hacer esto rápido. Comételo todo. Vamos a preparar la bandeja esta. Vamos a quitarnos la del medio. ¿Solamente quedaba uno? No. ¿Dónde se ha ido aquí? Es que si no fuera ahora por el tema de las televisiones, me iba ya por ahí a hacer lo que fuera. En medio del monte. Ahora me la puedo estar jugando. Vamos a ir aquí. Vamos a ir al. Es que esto no es un desguace. ¿Un Rosewood? Eso no sé qué es. Yo sé que la gasolinera está aquí fuera, ¿vale? Esto de aquí es la gasolinera, aquí en este punto. Y eso no me acuerdo qué era. Un desguace, no. Ahí no había desguace, me parece. Pero bueno, vamos a ir para allá. Me gustaría, si podemos meternos en algún sitio que estemos más o menos seguros, o que podamos empezar a fortificar y llevarme una televisión. Eso sí. Vale, esto tendríamos que cocinarlo. ¿Le podremos meter atún? Ah, a probar. No, no podemos meter atún, tío. Pues nada, vamos a meter atún. Ya está.
Vale, cuenco, lo vamos a meter en la mochila, vamos a quitarnos peso. La bombilla. Se me molan esas bombillas de colorines, luego las pongo por ahí por la casa. Para diferenciar habitaciones. La lata no me vale para nada. Si tuviera el mod de. Bueno, si pusiera algún mod sí que me valen para cosas. Pero así no me vale para nada. A ver si nos podemos quitar cosas de aquí. Vamos a aprovechar a. Mira, sin tener el suelo, vamos a aprovechar a fumarnos un cigarrito primero. Tenemos que dormir, eso está claro. Voy a hacerle que lea un poquito más de cocina. Como amor de cocina. Tenemos ya casi el nivel este. Estamos en multiplicador 1. Vamos a hacerle que suba al siguiente multiplicador. Dándole un poquito de velocidad. Solamente velocidad por 2. En cuanto salga aquí el siguiente multiplicador, ya está. Paramos. A ver, nos quedan pocas páginas, pero es que se va a ir muy tarde. El siguiente, 1.5, vale, ya está, para. Y ahora ya nos vamos a dormir. A ver si puedo meter esto por aquí. No. Esta mochila está a tope. Y esta le cabe algo. ¿A esta le cabe algo? ¿La sierra? Vale, guay, perfecto. La sierra, ya nos quitamos más cositas, venga. Esto debería poder entrar ahí, pero no. Ahí sí que cabe. Buah, de maravilla. Vale, y en la siguiente nos quitamos ya la bandeja de horno. Venga, pues dormimos. Vamos a quitarnos esto. Ponemos alarma. 5.50, no, vamos a ponerla antes. Vamos a ponerla antes porque me gustaría ir a buscar una tele. 5.40, 20 minutos para buscarla. Sabemos dónde está, lo que pasa es que hay mucho zombie. Bueno, vamos a ver lo que conseguimos hacer. Tendría que dormir mucho más rato porque encima Mirna dormirona y le estamos haciendo dormir muy poco. Dormir en el suelo no, hay una cama aquí. Ahora, vale, descanso bueno. Dormir. Sí, quiero dormir. Venga, vamos a darle. A ver si descansa un poquito, por lo menos. Bueno, algo está descansando. 5.50. Botón derecho, detener. Rápido. Siempre suena dos veces, tío. Pues rápido que lo hagas, ¿eh? Es imposible. Vale, pues nada, estamos de momento bien. Hostia, estoy viendo un montón de zombies fuera. No sé si es un montón, pero estoy viendo unos cuantos fuera, ¿eh? Hostia. Vale. Tampoco eran tantos. Podemos hacer una cosa con este, que es dejarlo aquí. Ven. Pasar de él. Nos vamos, tío. Ven, por saco. Tampoco tengo necesidad de matarlo. Además, mira, se ha hecho un crawler. Me interesa llegar a una casa. No sé si irme a estar de aquí. Vamos a probarlo. Hostia, pero hay que pasar todo esto. ¿Estas son las casas esas chulas que hay? No, creo que no, ¿eh? Vamos a meternos por ahí en medio. A ver lo que hay. Ahora que vamos medio bien. Esto no sé si es buena idea, ¿eh? Esto no lo hagáis en casa. Que esto no suele ser nunca buena idea. ¿Estamos en día de helicóptero? Puede ser. No sé si estamos en día de helicóptero. ¿Cuántos días llevamos? Día 4, no, todavía falta un día para que haya posibilidad de que venga un helicóptero. Vale, mucha gente en esa casa. ¡Hostia! ¿De dónde salió ese tío? No me da ni cuenta. ¿Verdad? Estaba mirando a mi perro. Estaba hablando con mi perro. Bueno, hablando con mi perro. Estaba acariciando a mi perro y hablando con él. Nosotros nos entendemos así. Me ha pegado un sustaco. Hay mucha gente para ir a esas casas. Vamos a tirar para abajo. Madre mía, qué sustaco. ¿Cuántas horas lleva despierto el personaje? No, hombre, acaba de dormir, tío. Supongo que lo has dicho antes. Seguro llevo 89 siendo pobre. No, hombre, acabamos de dormir. Por la noche siempre intento que duerma a partir de las 12 hasta las 6 de la mañana. Ya sé qué sitio es este. Esto suele haber siempre gente. Y bastante. Gente y bastante. Suele haber coches aquí. Lo bueno es que la valla es bastante alta. Aunque tiene entrada fácil para los zombies por el otro lado. Solo hay dos. Hola, solo hay dos. Vale, vamos a intentar ser rápidos. Vale,
Me han visto por otro. Oh, mira, han roto la puerta, no quería que la rompieran. Vale, venga. Vamos a hacer esto bien. Mira, aquel se ha quedado atascado pegándole a la otra puerta. Vale. Vienen más, ¿eh? Lo bueno que estamos a tope. Mira, ponte esto en la nariz. Ahí está. A ver cómo te queda. Ah, pues bien, una cosa dorada ahí. Vale, vienen más, vienen más, vienen más, vienen más. Cuidado que no me da tiempo a coger la mochila y la lío. Vale. Y para atrás en secundaria. Vámonos. Vámonos que ya llevamos el trenecito. Vale, andamos bastante rápido. No está mal. No le voy a dar a sprint. Vamos a ir tranquilamente andando. Seguramente hagamos un trenecito bastante grande. Podría saltar a la otra parte y dejar la mochila esta. Y luego entrar como pueda. Lo que pasa es que no sé lo que hay al otro lado. Vale. Saltar podemos saltar. Lo que no sé lo que hay al otro lado, ¿vale? Vale. Ellos no pueden entrar. Vale, esto está. No pinta bien. Ya os lo digo. No pinta nada bien. Podría ir acabando poco a poco con todos. Hostia, espérate, que vamos a acabar poco a poco, pero muerto. Vamos a acabar poco a poco, pero muerto. Vale, jugada. Hemos hecho la 13-14. Pues hala, nos largamos. Vámonos. Quitar secundaria. Vale, mientras pegan la vuelta ya nos vamos nosotros. Por aquí no sé qué hay. No hay nada, tío. Vamos a la gasolinera ya, de tirón. Me voy a la gasolinera de tirón. No quiero tirar la mochila porque puede ser que luego no pueda volver a recuperarla. Vale. Venga, hombre, que te caigas, hostia. Pesado. Cansino. Ya lo que cansino. Cuando venga alguien por detrás, me voy a rendir. Hombre, hemos sido expeditivos. Bueno. A ver cómo hago. Mira dónde están todos ahí esperándome ahora. Vale. La gasolina está abajo. Puedo ir ya directamente a la gasolinera. No me hace falta nada más. Me haría falta. Bueno, por ahí hay casas. Podemos encontrar alguna. Vale, hay solamente tres. Podemos encontrar alguna televisión por ahí. Tampoco pasa nada. Vale, venga. Despacito. Me podría cargar a estos tres directamente. Ahora que estamos bastante bien. Vale, empieza a llover. Venga, vamos allá. Mientras no me vengan los tres de golpe, me parece bien, porque ahora me quedo encima de este. Viene alguien por la izquierda, ¿eh? Vale. Buena. Me pongo encima de este. Vale, pues me, ahora. Vale, viene alguien por detrás, ¿eh? Vale. ¿Tú dónde vas? Vale. Vale. En teoría no queda nadie más por detrás. Vale. Buena. Buenísima. Cuando va a tope, ¿eh? Vamos a coger la mochila, lo primero. Nada de tonterías. Tonterías cero. Ahora ya los miramos. Cuando se pone a tope, se pone a tope, ¿eh? Eso es indiscutible. Vale, nada interesante. Unos pantalones holgados nuevos que vendrían. Pantalones holgados, no. Camisa vaquera, mira, esto sí. Y unos pantalones de corsario. Que no quitan velocidad. Pero va a ser que no quiere. Holgados, holgados, todo holgados, tío. No quiere darme unos pantalones de corsario. Que son los que llevamos puestos, pero no unos nuevos. Estaría bien. Eso estaría muy guay. Vale, dos más. Vamos a seguir andando hacia abajo. Si hace falta, me meto hacia el bosque. O sea, no tengo problema ninguno. Lo que pasa es que tenemos que ir, pues eso, tranquilamente. Sin prisas, a la marchita.
Vamos a ver. Grupazo aquí. Verdad. No podía ser un poco más sencillo la cosa. Vale. No quiero llevarme muchísima gente. Prefiero meterme para el bosque y ahora salir de aquí como podamos. Tenemos aquí dos zigzags. Por el medio del bosque nos vamos a encontrar menos gente. Pero nos vamos a encontrar gente. Eso está clarísimo. Vale, eso ya nos hemos perdido. Así que cuanto más gente que tengamos que matar, más nos vamos a cansar. Mira, ya vamos cansados. Me voy a meter ahí en medio. Ahí podemos rebuscar, me parece. Buah, perfecto. Nos vamos a meter a rebuscar un poquito. Podemos dormir en el suelo y todo. Lo malo es la hipotermia. Posibilidad de hipotermia. Y de que haya alguien, claro. No llevamos hacha, pero bueno, hacha no podemos hacer nada. Esto es peligrosísimo, lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Hay alguien? Vale, por ahí. Tienen tres, cuatro. Esto es muy peligroso, ¿eh? ¿Os lo he dicho ya? Sí, ¿no? Porque llegará un punto que no podamos correr. El tema está en no engancharse en los árboles. Vale, yo creo que ya hemos despistado bastante. Podemos parar. Vamos otra vez despacito. Estamos llegando a la gasolinera. Bueno, a la zona de la gasolinera. Vale, alguien para arriba. Me gustaría llegar limpio, sin que me vea nadie. Vale. Llevamos a alguien detrás que se va a despistar. Vale, último tramo de árboles. Por aquí no podemos. Por el medio. Vale, no vamos a llegar limpios. Y cuanto más nos acerquemos, peor, ¿eh? Vale, solamente viene uno, ¿eh? Me largo, no quiero movidas. No quiero movidas ahí. Ya no puedo pintar, ¿eh? Vamos a campo abierto. Vamos a campo abierto y no puedo sprintar. Tengo que soltar aquí la mochila. No lo llevo muy cerca, no puedo sprintar, ¿eh? No me puedo sprintar. Vale, mochila fuera aquí. De todas formas sigo sin poder sprintar. Me tengo que deshacer de este. Como sea. Solo viene este. Vale, pues como sea tenemos que tumbarlo. Como nos ve alguien más, estamos jodidos. Vamos a intentar recuperar un poquito de oxígeno aquí. Como le dé por moverse, aquí ves para acá, vamos mal. Muérete, va, rápido. Venga, muere, bellaco. Coque, muchas gracias por el Prime, tío. Tres me saco ya, madre mía. Madre mía, cómo pasa el tiempo, tío. Vale, lo hemos matado. Pues muchas gracias, tío. Bienvenido. Buenas tardes. No te había dicho nada. Que yo soy así de mal educado. ¿Cómo va todo, tío? Estamos aquí con Mirna intentando no morir. Porque ahora mismo estamos en una situación que hemos llegado donde queremos ir. Por lo menos no nos persiguen, tío. No, no me vengas, no me vengas, tío, no me vengas. La vamos a liar. Ese no nos ha visto. O sí. Es que la carretera puede estar. Buah, esto puede ser nuestra muerte ya, ¿eh? Ya os lo digo, que como no me. Bueno, nos han visto. No estamos para hacer florituras. Buah, 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 buah.
Buah, buah, buah. No estamos para hacer florituras. Con dos. Madre mía, conforme vamos, que no puedo ni sprintar, no puedo hacer nada. Oh, sí, súbete encima. Encima de los dos, vale. Encima de los dos. Vale. Deja de chillar, hostia. Darle una hostia y déjame chillar. Vale. Vamos a ver si. Vale, uno fuera y el otro. Buena, 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 buenísima. Vale, pues. Está buenísima, ¿eh? Nada, no tiene ningún pan. ¡Oh, sudadera! Vale. Está bien la sudadera. ¿Cómo está? Oh, está perfecta. Venga, sí, quita la capucha. O si no me quitas el sombrero, no me mola. Vale, recoge esto, tío. Tenemos que parar en alguna parte, ¿eh? Tenemos que parar. Mira, gafitas y todo, va. Venga ahí esas gafitas. Que las echaba de menos. Todo lo que sean tonterías ayudan a morir igual. Vale, pues hemos liberado aquella zona un poquito. Vale. Pues no sé cómo hacer esto. No sé cómo plantearlo, ¿eh? Porque sería llegar hasta aquí. Solamente habría que eliminar a uno. Ese. Pues no lo sé, chicos, pero ¿sabéis lo que va a pasar? Que lo vamos a dejar para el siguiente. En el siguiente vamos a tener toda la tensión. Porque tengo que parar ya. Tengo que parar ya. Son las 3 menos 20. Y tengo que ir parando, chicos. Con que nada. Muchas gracias a todos por haber estado por aquí. Muchas gracias a los que habéis llegado nuevos. Muchas gracias a todo el mundo. Y nos vemos en el siguiente proyecto. Voy a ver si esta tarde puedo hacer un ratito con Ulises de Ringworld. Ya os avisaré por Twitch, por Discord, por. Bueno, Twitch, os avisaré a Twitch. Por Discord, por Twitter y por YouTube. Y nada, chicos, muchísimas gracias a todos y nos vemos esta tarde. Hasta luego.